del rocío que desciende por la noche. Y allí está hasta el amanecer. Que al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío que desciende por la noche, allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Del rocío que desciende por la noche, y allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Del rocío que desciende por la noche, y allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. De justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. No es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Ante justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. No es mi hogar, voy de regreso a mi
lugar celestial. El sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Ese cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Aleluya, este cuerpo no es mi hogar. Estamos de regreso a nuestra eternidad, aleluya. Hemos venido de eternidad y a eternidad regresamos, amén. Les hacemos bienvenidos a todos los presentes y conectados a través de la transmisión. Queremos adorar, queremos derramar todo nuestro corazón a Él, amén. Él se merece la honra y la gloria, el honor, la alabanza sean para Él, aleluya. Porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia, aleluya. Tomen asiento por un momento. Nuestro hermano Patricio desea compartir. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Tengo el mensaje por qué tuvieron que ser pastores del 21 de diciembre de 1964. Tengo el párrafo 185. Dice el profeta: si esa es la razón que Moisés sabía que esta voz que había hablado a él, dice, era una voz, la palabra, aleluya. Él sabía que Dios le había dicho a Abraham, mire, dice, le había dicho a Abraham: tu descendencia morará en tierra ajena por 400 años. Pero dice el profeta que dijo: pero yo los libertaré, aleluya. Y él sabía que 400 años se habían cumplido y que él había sido llamado para hacerlo, aleluya. En el párrafo 186 dice: hombres y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que él derramaría su espíritu sobre toda carne, aleluya, gloria a Dios. Él prometió que él enviaría el Espíritu Santo y que él llamaría una novia sin mancha ni arruga, aleluya. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Oh, qué poderosa promesa para esta hora, amados hermanos. Y qué poderoso cumplimiento que se está llevando a cabo. Aleluya. Dice el profeta: él lo prometió hacerlo, él lo hará. No escuchen a estos pastores asalariados. Aleluya, entre paréntesis. Aleluya, dice: ellos los van a descarriar. Aleluya, ¿quiénes? Estos pastores asalariados. Así que no tienes por qué escucharlos. El Espíritu Santo, dice, es el pastor para alimentarlos con comida de oveja. ¿De qué? De su palabra. Aleluya. Eso es lo que necesita la novia en esta hora. Comida de oveja, amados hermanos. No comida de cerdo ni de buitre. Aleluya. Dice, aleluya, siempre viene por medio de ¿quién? Del pastor. Repito, siempre viene por medio de ¿quién? Del pastor. Bueno, con esto los pastores sacan el pechazo, ¿no? Ah, oh, por medio del pastor, por medio de mí. Tienen que escucharme a mí lo que yo digo. Pero dice aquí, después del punto seguido, dice que Él es nuestro pastor. Aleluya, Él es nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Él es el pastor de pastores. Escúchenle, escúchenle a Él. ¿A quién? Al pastor de pastores. Aleluya, a la palabra, a Cristo. Aleluya. Hoy las iglesias están escuchando, pues, a pastores simplemente de carne y hueso, y por eso están, han fallado y no le están dando al blanco.
Dice la palabra, dice, ustedes, dice el profeta, son las ovejas de su redil. Si ustedes son, dice, ustedes escuchaban, dice, escuchaban su voz, aleluya. No lo que alguien más dice, ustedes escuchan lo que él dice, aleluya. Una voz extraña, ustedes no la reconocerán en esta hora. Voces extrañas, la novia no la va a aceptar ni oírla. Oh, hermanos, dice el profeta, escuchen al poderoso pastor, profeta, otra vez interpretando e introduciéndose a ellos. Aleluya. Bien amados hermanos, gloria a Jesucristo. Vamos a estar orando. Tenemos aquí entonces directamente el real consejo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la gloria, aquí está tu promesa, aquí está tu palabra, amado Padre. Aquí está, amado Padre, tu promesa. Tú dijiste que para este tiempo final, que para los últimos días, tú enviarías una novia poderosa, amado Padre. Una novia sin mancha, una novia sin arruga, una novia sin contaminación, una novia que no se va a comer cualquier cosa en esta hora, amado Padre. A pesar de tanto anticristo por la tierra, tanto anticristo por el mundo, oh Señor Dios, en esta hora muchos han salido en tu nombre. Ese Mateo 24:24, desarrollándose dentro del mismo mensaje, amado Padre. No es afuera, no es allá en la denominación, es en el mensaje. Pero también has enviado una novia con un oído especial, aleluya. Con un oído especial para no escuchar cualquier voz, amado Padre. Para no escuchar una voz solamente de un hombre que dice y que fanfarronea que él es el enviado de Dios, que él es el profeta de Dios, que él es el maestro de Dios. Pero con sus hechos lo dice todo lo contrario, porque él dice: yo soy el esposo de la iglesia y tienen que obedecerme. Oh, yo soy el ángel de la iglesia y tienen que hacerme caso. Yo soy el dueño, yo soy el que tengo el título de la propiedad de la iglesia y del cada creyente. Pero la novia está entendiendo otra cosa diferente. Él solamente escucha, oh aleluya, al pastor de pastores que dice: yo tengo tu palabra, yo tengo la palabra, yo soy la infalibilidad, amado Padre. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio, yo no me mudo, oh Señor Jesucristo. Yo no digo hoy una cosa y mañana vuelta atrás toco la palabra, amado Padre. La novia solamente quiere eso, amado Padre, y esa voz está manifestada ahora bajo siete sellos, amado Padre, bajo siete truenos, amado Padre, despertándole a la novia, amado Padre. Oh Señor Dios, esas verdades escondidas en los sellos, amado Padre. Oh Señor Dios, que a su novia le han dado, Señor Dios, un entendimiento, y esa novia ahora ha captado, amado Padre, que la novia no es cualquier ave, la novia no es una gallina, la novia no es un pollo, la novia no es un buitre, aleluya, no es un halcón, la novia es un real águila, amado Padre, aleluya, es un águila que mientras más se eleva, mientras más sube, ve más, cada vez ve más claro, oh Señor Dios, del panorama, la palabra, y entendemos, oh Señor Dios, cuán es importante que la novia ahora pueda tener una real atmósfera, amado Padre, crear una real atmósfera, aún desde su propia mente, amado Padre, una real atmósfera, amado Padre, para que pueda oxigenar, Señor Jesucristo, esa real palabra, amado Padre. Solo con una real atmósfera podemos, Señor Dios, entender de que somos hechos aquí, Señor Dios, para gobernar, oh Señor Dios, todo ser, toda planta, toda atmósfera contraria a tu palabra, todo demonio, toda concupiscencia, amado Padre. Ese Génesis 1:26 presente aquí ahora. Génesis 1:26, oh Señor Dios, entrando en operación, amado Padre. Esa es tu palabra, esa es tu voz, Señor Dios. Somos hechos para ser yo, señorear, Señor Dios. No para que el diablo nos pisotee, no para que el diablo nos saque y nos eche afuera y nos tenga un día bien, otro día mal, sino para todos los días estar con una real victoria. Una victoria en tu palabra, victoria en tu palabra, Señor Jesucristo. Para eso es enviado el séptimo sello, amado Padre. No para ser derrotados, no para ser aplastados con cualquier cosa, amado Padre. Oh Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor Jesucristo, a pararnos por esta palabra, a pararnos por estas realidades, amado Padre. Oh Señor Dios, que no solamente digamos: oh, el profeta hizo grandes cosas, grandes maravillas. Oh, allá Pablo, oh, allá Moisés, oh, allá Daniel, oh, allá José. ¿Y qué de nosotros en esta hora? Tenemos, Señor Dios, las herramientas con que ser más que vencedores. Aleluya. Y esa es la plenitud de tu palabra, amado Padre. Bendice en esta noche de principio a fin
todo lo que se haga, amado Padre. Bendícelo, bendícelo, amado Padre. A todos los que están conectados, Señor Dios, en diferentes partes, allí en México, Venezuela, oh Señor Dios, y allí en Argentina, allí en Chile, amado Padre, en el Perú, en el Ecuador, amado Padre, y más países, Colombia, Señor Jesucristo, que caiga también ese poder, Señor Dios, ese poder de Pentecostés, que baje a los corazones y que ellos también comiencen a corear tu nombre en esta hora, a corear tu palabra en esta hora. Bendito sea tu nombre. Gracias en esta hora, Señor Dios. Bendícenos grandemente, Señor Dios. Bendice tu palabra, bendice los cantos, bendice a esta congregación, amado Padre, que sintamos ese fuego en nuestro corazón ardiente, amado Padre. Gracias por todo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Dios. Aleluya. El pastor de pastores está aquí, amén. Él ha sacado su alforja y ha derramado su miel de siete sellos en la roca, en esa piedra caliza, amén. Porque hemos llegado moribundos y enfermos, pero la roca tiene propiedades de sanidad, amén. Y Él nos ha libertado, aleluya. Mi Dios me libertó con su mano poderosa, me sacó de las arenas movedizas, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Pero por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Por mucho tiempo viví, aleluya. No tenía lugar para que entrara mi Dios. Tropezaba en la oscuridad, camino no podía hallar. Había un abismo en mi alma, estaba ciego y perdido hasta que su luz brilló en mí. Mi Dios me liberó, aleluya, sí Señor. Mi Dios me liberó de las arenas. Siempre le alabaré. Ahora soy guerrero. Ahora soy guerrero, peleando la batalla. No temo, no temo, porque el Señor es mi capitán. Apuntaré la espada, su palabra obedeceré. Pero el necio no entiende lo que es ser su pensamiento hecho carne. Esperando reyes del cielo para usar el tercer escalón, que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna imitación. ¡Gloria! Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios
final, porque sé que veremos su rostro. Hermanos, crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y en su trono estaremos con él. Por siempre le voy a adorar, por siempre le voy a amar, por siempre le voy a servir y seguirle. Amén, queremos obedecerle. Estamos gozosos de cumplir su voluntad. Aleluya. Porque Él nos ha libertado, nos ha dado paz, salvación, vida eterna y el entendimiento. Amén. Aleluya, Él resucitó. Él vive en ti y en mí. Aleluya. Para mostrar a este mundo que somos más que capaz de vencer a Satanás en su propia tierra. Amén. Vamos a tomar asiento por un momento. Aleluya. Él resucitó a nuestra hermana Keila.
Aleluya, Él resucitó, Él vive en ti y en mí. Ha salido el sol, ese sol de justicia que vino a vivificar lo que estaba sembrado en nuestros corazones. Aleluya, ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer. Aleluya, por eso la novia tiene un canto nuevo en esta hora. Aleluya. Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer. Ese poder de resurrección que está en el corazón de la novia. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. La honra y la gloria sea para Él. Amén. Mantengámonos en adoración. Él se merece toda la honra y la gloria. Amén. No prestemos atención a lo que pasa alrededor. Gloria. Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer. Es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer. Es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Son buenas nuevas de redención. Pregonar libertad en la tierra. Ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado. Volver cada uno a vuestra heredad. Volver cada uno a vuestra familia. Pregonar libertad en la tierra. Ha llegado el año de jubileo. Nuestra real familia. El león de Judá ha vencido. Para mí los siete sellos es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ha salido el sol. El león de Judá ha vencido. Para mí los siete sellos es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levanta a Cristo vivifica en vosotros su reclamación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre. Aleluya. Sí, Señor. El mismo Espíritu que levanta a Cristo vivifica en vosotros, proclamación, produciendo obras predestinadas. El león de Judá ha vencido. Para mí los siete sellos, la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Salido el sol, el león de Judá ha vencido. Para mí los siete sellos es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol.
ese poder vivificador. Aleluya. Su cuerpo está vivo en esta hora. El león de Judá ha vencido para mí. Lo siente, Señor. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí. Lo siente, Señor. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí. Lo siente, Señor. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Amén. Ese poder que nos ha vivificado para poderle adorar. Aleluya. Como estamos vivos, podemos adorar en voz en cuello, gritar, aleluya. Él ha vencido y nos ha dado la victoria por medio de la plenitud de su palabra. Aleluya. No hay enemigo que nos pueda hacer frente en esta hora. Aleluya. Por eso tenemos un cántico nuevo en esta hora. Aleluya. Podemos tomar asiento un momento, nuestro hermano Juan. Dios que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, a que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz. El Hijo se llama Rey, lo cual es adoración. Un cántico nuevo al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz. El Hijo se llama Rey, lo cual es adoración. Le cantamos a él, poderoso conquistador, por el cual fue calor una multitud falló. Con los 10 espías decía, hay gigantes en Canaán, pero vale le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de esta edad. Nos proveyó a él y ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo
Dios nos dio al abrir los siete cielos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete cielos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando vacío. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Ruth está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué calienta multitud. Los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb les defendía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jireh es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él y ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. El plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo al abrir los siete sellos el plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Aleluya. Él nos dio un cántico nuevo, aleluya, al abrir los siete sellos el plan de redención, revelando esa unión de Ruth con ese gran voz, amén, produciendo un hijo, lo cual es adoración perfecta, aleluya, adoración en espíritu y en verdad. Él ha revelado siete sellos, nos ha revelado el camino por donde debemos andar, aleluya, nos ha dado las armas, las herramientas para vencer a Satanás, aleluya, sí Señor. ¡Gloria!
acuérdate que ha descendido nuestro pariente vengado, con su espada desenvainada, que al enemigo degolló, liberó a su novia amada. Siete cadenas se rompió, y al sentarla en su trono, un hombre nuevo le leyó. Son siete sellos revelados, la trompeta sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Ven, gózate que ha descendido nuestro pariente redentor, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, y estos misterios son los nombres que con amor él los habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos, aleluya. Despierta, hermano, que ya es hora que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Mi hermano, sé fiel a la cita que en este culto él nos visita, hablando por su ministerio, llevándonos a perfección. Son siete sellos revelados, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos revelados, la trompeta, aleluya. Porque el tiempo ya no es más. Sí, Señor, aleluya. Gózate que ha descendido nuestro pariente redentor, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, y esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelados, la trompeta, aleluya, aleluya. Son siete sellos revelados, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Despierta, hermano, que ya es hora que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Mi hermano, sé fiel a la cita que en este culto él nos visita, hablando por su ministerio, llevándonos a perfección. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Son siete sellos, aleluya, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más.
los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Misterios ya no hay, porque el tiempo no es más, amén. Él ha revelado siete sellos, ese misterio ha sido claro en esta hora, que es la unión de Ruth con ese gran voz, amén. Por eso vamos a vencer en esta hora, porque Él nos ha dado la revelación, la plenitud de su palabra, para vencer al enemigo y tomar posesión de nuestra herencia, aleluya. Vamos a vencer, aleluya. Con este canto vamos a recibir la palabra. Pueden pasar nuestras hermanas. Thank you.
verdad en nuestras vidas, porque en su palabra está el poder que nos hace ser gran ejército invencible. Vamos a operar en una sinceridad, entendiendo que es el acceso de vida. Oh, hijos de Dios, guerreros gentiles, el poderoso conquistador. Dios lo bendiga a todos los hermanos. Agradecemos cada vez que podamos tener la libertad de reunirnos para adorar a Dios. Es esa realidad en nuestra alma. Hay una necesidad en cada uno de nuestros corazones y agradecemos infinitamente que Dios nos provea tal vez un lugar y los medios por los cuales también juntarnos. Algunos físicamente viajando de muchos lugares, otros por la transmisión. Nos alegra siempre saber que cuando amamos la palabra de Dios, nos alegra saber que podemos tener compañerismo en la tierra, en esa dimensión, en esa esfera, no solo la religiosa, pero de amor a la palabra de Dios. Y que agradecemos esa gran oportunidad. Y bueno, Dios lo bendiga a todos los hermanos en los diferentes lugares que estamos. Y ya estamos acá, ¿no? Más de un mes, creo, cuando estamos acá haciendo los cultos en Milagro. Y no pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo, pero nos alegra estar en este compañerismo con los hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo lo bendiga a todos los hermanos que han viajado de los diferentes lugares, nuestro hermano de allá del Guabo, de Machala, yo los bendiga. De Quevedo también. De Chiche. Gloria al Señor. Y de los diferentes lugares. También una sorpresa ver a nuestro hermano Roger de San Ignacio, que ha regresado otra vez. Señor. También motivados ahí a los hermanos. Y de verdad que cada creyente es ilimitado, como Dios puede usar sus vidas. Pues eso nos anima grandemente para seguir adelante y nos da gran expectativa de que cada promesa de la Biblia va a cumplirse para con su pueblo. Queremos aprovechar este tiempo junto con nuestros hermanos en todo lugar donde esté la transmisión, con todos nuestros hermanos en los diferentes países. Cada uno hemos permitido a muchos de ellos conocerlos y vemos su amor por la palabra de Dios. El tiempo se está acabando. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos de una manera muy solemne, muy decidida. Para que podamos recibir en cada una de las veces que nos reunimos los recursos que necesitamos para agradar a Dios. Ese es el deseo de cada creyente. Cada creyente no está satisfecho con la vida que ella vive porque entiende, Dios es digno de que yo lo represente mejor. Dios es digno de que viva una vida que se agrade más. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y que Dios nos instruya y nos guíe a una realidad donde podamos ser mejores representantes del cristianismo. Y
y que el precio que Él pagó en la cruz no sea vano, sino que los resultados sean sublimes, porque que Pablo, cuando enseñaba a su iglesia en Efesios, dijo que Él pagó el precio y murió en la cruz para darnos acceso a que podamos llegar a ser una iglesia gloriosa, santa, sin tachas, sin manchas, sin arruga, y ha provisto el medio para ello, y es su gloriosa y todopoderosa palabra. Aleluya. Y así es que, gracias a Dios por todo ello, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos y vamos a continuar nuestro tema que empezamos ayer. Bueno, todo este tiempo venimos enfocándonos en la misma dirección, porque es nuestro anhelo ver esa iglesia poderosa, esa iglesia que Jesús dijo que Él edificaría, una iglesia que edificaría en revelación y la puerta del infierno no prevalecerían contra ella. No queremos predicar solamente trayendo ahí cena consuelos de que no importa, eres derrotado, pero igual Dios te ama. Cierto, Dios ama al más vil pecador, pero es su voluntad la que nos va a colocar allá. Porque dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, pero el que hizo la voluntad del Padre, ese es el que entrará. El amor de Dios es para todos. Él no quiere que nadie perezca, pero es como respondemos a ese amor. Dije que en nuestro corazón y en nuestro anhelo, como dijo Pablo, que el sentir, el deseo y el pensar que estuvo en Cristo está en nosotros. Entonces que haya en nosotros el deseo de ver, de que el precio está pagado para la realidad de una iglesia gloriosa e invencible. El precio está pagado. No se debe nada. Completamente el precio está pagado. El acceso está disponible. ¿Sí? Ese aguilucho en el gallinero puede volar. No hay nada que lo detenga ahí. ¿Por qué no vuela? Porque ha recibido una enseñanza errada de que él es lo que no es. ¿Sí? Pero cuando vino la enseñanza correcta, simplemente empezó a operar en lo que a él había sido diseñado. Entonces es lo mismo con cada uno de nosotros. La enseñanza errada nos ata fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios y fuera del privilegio de los logros que logró en la cruz. Pero por la enseñanza correcta podemos nosotros regresar a operar esa gran realidad que la palabra de Dios declaró para nosotros, que ya no vemos obstáculos, la distancia se acorta, ¿no? Las primeras veces que veíamos los hermanos de San Ignacio, de un rancho, uy, lejos. Ahora pues lo vemos que van, vienen, como que fuera, ¿no? Tan cerca. Es la fe que va creciendo en cada uno de nuestros hermanos. Cuando la fe crece, hermano, los obstáculos cada vez se ven menos. Cuando la fe creció en Josué y en Caleb, había obstáculos, grandes murallas, gigantes. Pero cuando la fe crece, los obstáculos ya no lo considera. Abraham no consideró los obstáculos. Jesús no consideró los obstáculos. Había obstáculos, era difícil lograr traer a escena la redención. Pero el secreto es mirar más alto que todo obstáculo la promesa de Dios. Ese es el efecto de la palabra de Dios que tome lugar en nosotros. Entonces vamos a leer rápidamente el libro de Esdras. También nos alegra ver nuestro hermano de Olmo. Bueno, está viviendo en Chiclayo ya, ¿no? Pero también, ¿no? Un día está en Chiclayo, otro día está por Tumbe, otro día está por Milagro. Gloria al Señor. Dios lo bendiga a nuestro hermano César. Esdras capítulo 9. Leímos la escritura, vamos a repasar un poquito nada más y luego entramos ahí. Dice Esdras 9, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y de los cananeos, heteos, fereceos, jeboseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los del pueblo de las tierras, con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, o sea, los líderes, de los que habían regresado de Babilonia, en Jerusalén, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron a mí todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Luego vamos a continuar, pero oramos un momento para que tomen asiento. Señor Jesús, de verdad, gracias, Señor, por
que nos sigues dando tan días especiales alrededor de tu palabra y el compañerismo, Señor, con corazones que realmente sabemos y vemos que tú estás obrando con ellos. Y suplicamos que sigas proveyéndonos ese compañerismo, Señor. No es aquello que nosotros deseamos o que el hombre lo considere importante, pero es aquellos a los cuales tu palabra está viniendo a sus corazones, Señor. Y te agradecemos por esta oportunidad que nos da, Señor, de hoy día reunirnos y poner también adorarte y también, Señor, poder ahora enfocar nuestra atención y nuestro interés en las sublimes, todopoderosas verdades de tu palabra. Es una gran alegría porque sabemos los recursos poderosos que hay ahí para cambiar a una condición mejor la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Y venimos con ese anhelo determinado en nuestro corazón de que cada creyente pueda acceder, Señor, a poder llenar su alma de los recursos de la vida eterna, los recursos, Señor, de la fe, por lo cual vendrá escena, hechos, Señor, de tu pueblo, tal como fue los hechos de tu pueblo en el principio, allá en la iglesia apostólica, Señor. Esa es tu promesa. Por lo tanto, no es difícil pedir ello porque lo has prometido, está escrito y está en el mensaje declarado que inevitablemente para eso ha venido el mensaje. Ocurrirá eso, Señor. No hay nada que evitará que eso se cumpla. Por lo tanto, gracias por ese privilegio. Solo ayúdanos a tener la actitud correcta. Entrar en esa atmósfera donde podemos nuestros corazones enfocarlo en respeto a ti, en admiración, en gratitud, Señor, en amor, Señor, por cuanto tú nos has amado primero. Y que de esa manera pueda estar en nosotros el hambre exacto y correcto de nuestra necesidad, más allá de la esfera de nuestros deseos, pero nuestra necesidad, Señor. Y tú lo sabes y has decidido proveerlo. Por lo tanto, gracias por todo ello. Con gran expectativa tomaremos nuestro tiempo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, también los hermanos de Tumbes, Pueblo Nuevo, que han venido, Dios los bendiga. Y en todos los lugares donde están, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nuestra jornada aquí en la tierra, que podamos cada día recibir la fortaleza de Dios, la visión correcta, para vivirla siendo edificadores de la realidad por la que Cristo pagó en nosotros, en nuestra propia vida, y luego de esa manera seremos ánimo para el resto de los hijos de Dios. Todos estamos mirando el misterio del mundo invisible, porque hay un mundo invisible. Y según la Biblia, las cosas visibles simplemente son un reflejo del mundo invisible. Y de verdad agradecemos la oportunidad que Dios nos da de estar reunidos de esa manera. Observe 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que va pasando en el mundo invisible, el hombre que no vemos, o cuál es el alma. Pero dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Situaciones adversas, Pablo dice, simplemente son para nuestro bien. Son opciones de victoria. Ahora dice el versículo 18, pero ¿cómo vamos nosotros a lograr eso? El de la clave. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a ir siempre creciendo en ese mundo invisible, en ese hombre interior, y las demás cosas de esta tierra simplemente son para lograr más victorias para el Señor? Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pero la palabra declara, ¿sí? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Esa es la enseñanza que necesitamos, y Pablo la enseñó, los apóstoles captaron eso. Todas las cosas que se ven solo son temporales.
Su existencia es temporal. Es algo que cada vez que viene y cena y dejará de ser. Pero las que no se ven son eternas. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender? Y nosotros vivimos en un mundo donde somos inconscientes de por qué las cosas en lo natural ocurren de esa manera. Pero vamos a mostrar nosotros aquí en la Biblia y en el mensaje que todas las cosas que están aquí en la tierra, que Satanás las ha traído, Satanás no lo puede traer él por traerlo. Porque esta tierra no fue creada y no fue diseñada para administrar y administrada por Satanás. Por lo tanto, él no puede administrarlo directamente, no puede. Porque las leyes de Dios son inquebrantables. La única manera en que Satanás traiga a escena sus cosas y todas las cosas que ha traído, lo trae porque el ser humano lo aceptó traer. Aceptó ser un portador de las cosas que no le conviene. Y traer a escena las cosas en las que nosotros hoy vivimos. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que él sea el administrador. Puede ver Génesis 1. Cuando él dijo que lo crearía para que señoree sobre todo la creación, la tierra, las cosas que Dios ha creado. ¿Sí? Pero por la caída pasaron cierta condición al ser humano. El ser humano pasó a una condición que ahora él es inconsciente de lo que él es. Pero Satanás sí sabe lo que el ser humano es. Por eso él lucha arduamente para que una casa no sea liberada. Para que un creyente no sea liberado. ¿Sí? Porque si uno solo es liberado, él sabe que no solamente pierde una persona, sino que una sola persona lo que le podría hacer a su reino, si logra ser despertado, la condición en la que Dios creó al ser humano. Todas las cosas que están aquí en la tierra, ¿ve? Tenemos que nosotros conocer el porqué de las cosas. No hay nada aquí en la tierra que el ser humano no lo haya traído, visibles e invisibles. ¿Sí? Todas las cosas, ¿ve? El ser humano cuando es instruido por el árbol de la ciencia del bien y del mal, trae a escena. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas, pero todo es temporal. Pero hay un mundo donde Pablo enseñó a su iglesia que debería venir caminando, por lo cual el hombre interior, el alma, cada día estaría siendo renovada, avanzando en las cosas de Dios. Y eso es su entendimiento, su ver. Sí. Por eso, cuando nosotros vimos como el profeta nos mostró, le leí en el mensaje, el profeta dice, ¿cómo trabaja Satanás? Haciéndonos mirar las cosas, solamente enfocando nuestra atención en lo visible. Siempre Satanás trabaja, esa es su característica. Cuando Satanás se acerca a nosotros, al mundo de nuestro pensar, al mundo de nuestra imaginación, al mundo de nuestro espíritu, él siempre nos va a enfocar en las cosas que se ven. ¿Sí? Y de esa manera, pues vamos a nosotros ser negativos con las cosas de Dios. Siempre. Porque hay muchos obstáculos en este mundo. Satanás lo ha pervertido de tal manera que no haya ninguna posibilidad de que cada creyente que quiere vivir la vida cristiana no va a recibir ninguna ayuda, ningún ánimo del mundo visible. Por eso Satanás sabe, cada creyente que quiere ser un verdadero creyente dice, muy bien, mira, si tú no puedes, ¿por qué no puedes? Mira, porque fulano, y porque esto, y porque lo otro, porque los muros allá, porque los gigantes, porque la iglesia, porque el pastor, porque esto, y siempre va a vivir enfocándonos en eso. Sí, en el mundo visible, porque sabe que es la única la forma de detenernos. Y nosotros no detenemos siempre y cuando le creamos. Pero cuando empezamos a mirar el mundo de Dios, entendemos que estas cosas son temporales. ¿Se da cuenta cuando una persona ve venir la lluvia? ¿Ves? Dice, no puedes sembrar. ¿Ves? No puedes trabajar. Mira la lluvia. Y dices que anula tus planes. Tú dices que de aquí esta semana vas a hacer este trabajo, este lo otro. No puedes, mira, porque está lloviendo. Pero usted sabe, eso es temporal. ¿Quién sabe? En 10 minutos pasa, en 2 minutos, otra vez en 1, 2, 3 horas. O aún así, en un día puede pasar. Pero todo es temporal. Entonces cuando dices, mira este obstáculo, eso es hoy. Mañana puede cambiar eso. ¿Sí? Y pasado, de repente eso ya no existe. Todo eso es temporal. Por eso el creyente debe saber administrar su entendimiento. Y de esa manera vamos a ir avanzando en las cosas de Dios, siendo indetenibles. Cada creyente tiene muchos recursos. Usted es, cada vez que Dios va a ir revelando su real identidad, cada día se verá impresionado de las cosas en las que usted puede operar. Y luego, bueno, solamente tendremos vergüenza de lo que nos detenía. Porque a veces tanto tiempo y tantos años detenidos por algo que es como que aparece una hormiguita y nos dijera, mira, yo no te voy a dejar pasar, ni pienses que vas a pasar por acá. Y uno vivía todo asustado, ¿sí? Amén. Temeroso. ¿Qué puede hacer la hormiguita para detenerlo? Así es, con cada cristiano. ¿Qué puede hacer alguna circunstancia visible?
para detenerlo. Absolutamente nada, nada, nada. Salvo que nosotros lo aceptemos. Aleluya. Y es ahí donde, bueno, vamos a ir a algunos mensajes. Para mostrar estas cosas. Es el mensaje cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Del 9 de febrero 1964. El párrafo 45. Párrafo 45, dice así. Ahora observe que todas aquellas cosas que son logros obtenidos por el hombre a través de la ciencia, solamente son tipos y sombras de lo que Dios está haciendo. Ahora, qué poderosa declaración. ¿Qué va a hacer esa declaración? Mostrando que Dios no está con las manos cruzadas. Correcto. Sí. Dios no está con las manos cruzadas. Si no dice nada aquí en la tierra, ningún científico, nada de la ciencia puede venir a escena, salvo que no sea un reflejo de lo que Dios está haciendo en el mundo invisible. Porque eso es lo que Pablo dice en Hebreos. Antes que venga, antes, Dios ha dado esas leyes. Antes que sea visible, primero tiene que ser invisible. Y las cosas aquí que son visibles, Satanás se propuso desde el principio en su corazón. Isaías 14. Él dijo, seré como Dios. Él no se propuso ser un delincuente, un rebelde. No, él se propuso ser como Dios. Todo lo que Dios tiene lo quiere imitar. Todo lo que Dios tiene lo quiere imitar, simplemente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, en el mundo natural, es una imitación de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Es una imitación, pero es una imitación, usted sabe su valor. De un billete que es una imitación, de un billete verdadero, se da cuenta que su valor es cero casi. Salvo que la persona sea engañada. Entonces estas cosas aquí que nos parecen tremendos logros, es una imitación nada más. Casi sin ningún valor, pero nos hemos acostumbrado a verlo y a darle valor nosotros. Pero hay cosas que... hay otro mundo en el cual Dios se mueve, que es impresionantemente más grande. Entonces, dice, pero todos los logros obtenidos por el hombre solamente son tipos y sombras de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué está haciendo, mire, el hombre en la ciencia, en el mundo natural? Se da cuenta que se elevó más. El mundo, observe, estos son poderes grandes. ¿Por qué? Porque el hombre casi desde Noé acá, 4000 años, ¿sí? Porque antes de Noé la ciencia se elevó bastante. Ellos trabajaban el mundo espacial y todo por el estilo. Pero donde ve acá, 4000 años después del diluvio, se da cuenta que el hombre empezó a trabajar solo con el mundo visible. El hombre trabajó solamente con el mundo visible y de esa manera vivió tranquilo. ¿Sí? En una condición simple. Cuando se trató cuando él quería hacer algo, tal vez labrar la tierra, se necesitaba fuerza, herramientas y todo por el estilo. Y solamente operó al mundo visible, a lo que él podía hacer. Y cuando, entonces en el mundo animal fueron y miraron qué tipo de animal hay, existe que nos ayudaría o que lo acondicionaríamos para trabajar, encontraron en los bueyes, ¿no? Los toros y bueno, con eso empezaron el hombre a labrar la tierra. Y eso se mantuvo de Noé aquí.
Y para transportarnos, para transportar carga, encontraron el burro. ¿Sí? Para transportarnos nosotros. Oh, cualquiera no tenía un caballo y era muy carísimo eso. ¿Sí? Amén, amén. Algunos accedían a tener un burro, el millonario pues tenía su caballo. ¿Sí? Ese era el mundo en el que vivía la gente. ¿Sí? Entonces, de esa manera ellos se movieron. Y luego avanzaron, a los caballos le pusieron carreta. Y pues los millonarios nada más podían tener su carreta, era una vida ya no. Y hoy no, nadie lo quiere ni ver tal vez. ¿Sí? Pero en ese tiempo, se da cuenta, era lo más grande. Entonces el hombre trabajó con el mundo visible. Amén, amén. Porque entendían, ¿ve? Que lo que pueden usar y disponer solamente son las cosas que sus ojos ven. Hasta que en este día la ciencia empezó a venir a escena, a la gente sin Dios. ¿Sí? Ni siquiera eran cristianos, pero empezó a venir otro tipo de pensamiento. Y ellos empezaron a pensar. Su pensamiento cambió, empezaron a pensar. Lo que se ve, ya no podemos ir más allá. ¿Cómo podemos mejorar el trabajo que hacen los bueyes? Tal vez nada más alimentarlos bien, ¿sí? Enseñarlos bien nada más para su trabajo. Tal vez los caballos, tal vez también cuidarlos bien, ponerlos buenas cerraduras para que no sufran en los lugares donde están cabalgando con piedra y todo por el estilo. ¿Sí? Pero no había otra forma en la que ellos pensaban. Pero de pronto vi pensamientos cuando se abrió, dice la Biblia, que se abrió, que recibió el ángel caído, recibió la llave del pozo del abismo. Y entonces del pozo del abismo, el infierno, salió una presencia sobrenatural, humo, seres sobrenaturales. Pero en la esfera espiritual son monstruos, ¿sí? Pero en la esfera natural eran unciones, espíritus, invisibles al ojo. Pero según la Biblia, la tierra fue invadida desde el primer ay, la Segunda Guerra Mundial, desde la quinta trompeta, desde el primer ay, la Primera Guerra Mundial. 1914, desde ahí el mundo iba a cambiar. Salieron seres sobrenaturales a la tierra. Pero buscando cuerpos donde entrar. Y cuando esos espíritus entraron en cuerpo, esos espíritus afectaron el pensamiento de las personas. El pensamiento de los profesores de matemática simple. ¿Sí? De literatura, de historia, de geografía, de física simple. Normal, porque todo eso está enfocado en el mundo visible. Todo eso en lo que veía, la matemática estaba en lo que se veía, la física en lo que se veía, la química en lo que se veía. Pero de pronto empezaron a recibir pensamientos. ¿Qué se afectó? El mundo de su pensamiento. Pensamientos donde, ¿y no podremos ir más allá del buey? ¿No podemos ir más allá del caballo? Pero en la tierra no hay, el mundo visible, cierto, dijeron, no hay. Pero no habrá cosas que todavía nuestros ojos no lo ven. ¿No existirá otra realidad que nuestros ojos todavía no han visto? ¿No podemos traer a la tierra lo que nunca se ha visto, pero que sea mejor de lo que ya tenemos? Que sea más fuerte para labrar la tierra, y trajeron los tractores. Que sea más veloz que el caballo para transportarnos, y entraron al mundo del automóvil, del carro. Pero dijeron, ¿cómo traerlo? ¿Se da cuenta que los materiales para eso estaban en la tierra? ¿Siempre estuvieron en la tierra? Y tuvieron que entrar al mundo de minería. ¿Qué era el mundo de minería? Era el mundo de investigar qué contiene la tierra. Investigar qué materiales hay en la tierra y luego analizarlo. Y saber su fuerza, saber su duración. Saber su pureza y su valor que cada uno puede tener y para qué ser útil. Y cómo apartarlo de la mezcla en la que está en la tierra. ¿Sí? Y empezaron a descubrir esas cosas, empezaron a explorar lo que hay en la tierra más allá de su superficie, más allá de lo que se ve. Dijeron, pues, ¿qué podemos hacer con lo que hay en la tierra? Piedras, árboles, pasto, árboles, animales, ¿qué podemos hacer? Pero dijeron, ¿qué tal si vamos más adentro? Lo que nuestros ojos no ven, entremos adentro a escarbar adentro de la tierra. Es el mundo de la minería. Sí, por eso cuando el sabio Salomón dijo, el detalle está, que la gente entre a buscar la palabra de Dios como se busca el oro y la plata. Y el oro y la plata están muy adentro en la tierra. Hay que excavar muy adentro. ¿Sí? Si de esa manera dijo buscar en la palabra de Dios, pues ya no hay quien los detenga. Entonces, cuando los científicos empezaron a trabajar de esa manera, trajeron en esas cosas. ¿Dónde estaba el tractor antes que esté en la tierra? Antes que esté ahí arando. Estaba en la tierra todos sus materiales. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ya no necesitaban pasto, ya no necesitaban nada, solamente empezaron a descubrir otro tipo de alimento, cómo alimentar esa máquina. Y era el combustible.
Tal vez años atrás hubiesen tal vez visto por ahí algún pozo, algo de petróleo, hubieran dicho, esa agua sucia no sirve, no le daban valor. Pero de pronto empezaron a analizarlo y empezaron a descubrir sus propiedades y empezaron a descubrir su uso. Oh, hermano, y ahora el que tiene petróleo, pues controla el mundo. Todo, ¿dónde estaba siempre? ¿Dónde estaba el petróleo? ¿Dónde estaba el oro, el cobre, el zinc y todos los materiales, el aluminio y todo con lo que hoy el hombre pues, puede construir edificios, automóviles y todo? ¿Dónde estaba todo eso? Siempre estuvo en la tierra. Eso es para mostrar que ellos vivían en la tierra, pero no eran conscientes de lo que había. La tierra contenía muchas cosas escondidas, pero tuvo que llegar el tiempo donde la mente de gente cambió y empezaron a decir, no habrá cosas que nuestros ojos todavía no han visto. ¿Sí? Empezaron a pensar, empezaron a diseñar. ¿Sí? De, ¿por qué no un carro, una carreta sin caballos? Era locura al principio, ¿cómo que una carreta sin caballos? Estaban acostumbrados a eso. No los aceptaban, los consideraban locos, pero ellos recibieron el pensamiento que no podían apartarse de eso. Soñaban con eso hasta que lo trajeron a escena. Y cuando se llegaron ahí no se detuvieron, empezaron a pensar, ¿y por qué no ir ahora sí al mundo del aire? ¿Por qué no transportarnos? Porque a veces y vamos por los cerros, hay que hacer puentes y tremendo gasto, mejor ¿por qué no ir arriba? No, era locura, pues para que no lo metan preso, los hermanos Wright se fueron por ahí al campo. En secreto hacer sus estudios, sus experimentos, ¿sí? Porque la mente humana no los iba a aceptar jamás, porque la mente humana es así. Cuando se acostumbra y se habitúa a la atmósfera en la que vive y sácalo de ahí es muy difícil. Es el mundo de la costumbre, como este oso que lo tenían en una jaula de 3 metros. Cuando lo sacaron fuera de los 3 metros no podía ir más allá, estaba asustado. Porque él caminaba 3 metros para acá y no había nada, no había jaula, pero él pensaba que ese mundo no debe ir. Él nunca debe entrar a ese mundo porque no estaba acostumbrado. Se iba allá 3 metros y ya no podía ir más allá. Hasta que de pronto tal vez dio un pequeño y empezó a darse cuenta que sí podía ir más allá de los 3 metros. Que Dios nunca creó el ser para que esté enjaulado. Dios nunca creó que el hombre esté prisionero de nada. Sin ni los animales, Dios los creó para estar enjaulados. Por eso dijo el hermano Branham, no me gusta nada enjaulado. ¿Sí? Nada me gusta enjaulado. Por eso dijo, ¿ve? Menos Dios creó que el ser humano esté enjaulado. Dios quiere ver a sus hijos libres, pero la libertad nos asusta. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros nos damos cuenta que ellos empezaron a trabajar ahí y empezaron a traer. Ahora ya normal, al principio en el aire era locura, pero de pronto ahora ya vemos el mundo de los aviones y podemos viajar ahí. Y luego hemos visto que el hombre se avanzó a la nave espacial. ¿Sí? ¿Pero qué significa todo eso? ¿Por qué ellos empezaron a descubrir? ¿Por qué sus pensamientos bajaron para trabajar en las cosas que no se ven? Simplemente es la misma regla. Cuando vino el hermano Branham empezó a mostrar el mundo que no se ve. Empezó a trabajar en ese mundo, oh hermano, y como Dios lo honró, lo vindicó. Entonces, permítame leer aquí. Dice, todas aquellas cosas y logros obtenidos por el hombre solamente son tipos y sombras de lo que Dios está haciendo. Porque Él siempre lo hace de esta manera. Él nos está hablando de las señales que estarían en los cielos, las cosas que estarían ocurriendo antes de la venida de Cristo. Veamos eso hoy, es una señal de advertencia. Veamos a la ciencia, cómo ellos han progresado. Y como Dios ha progresado por medio de su iglesia. Un hombre que va montado en un avión no desea más un caballo o una carreta. A menos que quiera divertirse un poco. Usted cuando tiene la posibilidad de ahora solamente viajar en avión, le dicen, oye, ¿no quieres comprarte este caballo? O salvo cuando quiera, pues ya por ahí pasar el tiempo. Pero ya no es una necesidad. Antes, hermano, era la máxima codicia de una persona llegar a tener su caballo. Eso era lo máximo, tal vez. ¿Sí? Ahora, ¿quién quiere un caballo? No, gracias. Te lo regalo. Ni lo quiere, no, no. Su casa y su lugar ya no lo acondiciona para tener su caballo, su burro ahí, no. Más bien ahora lo acondiciona para tener su auto, para tener su moto. Y bueno, otro, su yate, su avión. ¿Pero qué es? Para mostrar, dice el profeta, cómo es que la voluntad del hombre, el pensamiento del hombre y la ambición del hombre y la actitud del hombre cambió. ¿Qué lo cambió? Científicos. Científicos. ¿Por qué? Porque hemos entrado a otro mundo, a otra realidad. Entonces, pero dice la carreta, el caballo y la carreta, recuerden, dice, ¿cuál es el poder que está en el avión? Simplemente se añadió más caballos a eso. Por eso el motor sigue midiéndose en su fuerza en HP o horsepower o
en español caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque la idea vino de por qué no avanzar más allá del caballo. Ese fue el plan. Eso fue en la mente de los científicos. ¿Sí? Entonces ellos empezaron a examinar, esta es la fuerza de un caballo. ¿Cuánto, 100 caballos, cuánto haría? Pero 100 caballos poner juntos. Dijeron, ¿no habrá una forma de trabajar con 1000 caballos juntos? ¿Con 500 caballos? ¿Cómo? ¿Dónde? Es mucho dinero. Pero empezaron a traer a escena los motores y bueno, siguen con esa misma identificación. Entonces dice el profeta, ¿cómo es que eso tipificó a Wesley y a todos los demás? Dice el párrafo 49, todas aquellas cosas estaban indicando los logros que hizo el hombre, estaban indicando a medida que aparecían, que si tuviéramos tiempo pudiéramos verdaderamente quedarnos en esto, pero no lo tenemos, dice. Pero él se elevó, a medida que la ciencia, escuche, a medida que la ciencia logra algo, mirando hacia atrás, Dios logra, yendo en esta dirección, avanzando hacia el reino. Nos damos cuenta del paralelo, cuando la ciencia está trabajando, ¿sí? Es porque Dios está haciendo lo mismo. Así como la ciencia, el hombre científico ha traído a escena logros para que el hombre ahora tenga una mejor forma de transportarse, más veloz, pues cuánta distancia hay entonces aquí a San Ignacio, pues a Chiclayo, ¿no? No sé, no podríamos ver a los hermanos pues un día aquí, otro día allá, o a veces a Argentina, Chile, ¿no? Sería muy difícil. Pero esas cosas el ser humano bajo por ciencia vino a ellos pensamientos de estos seres sobrenaturales que cayeron pero sí conocían cómo, qué contiene el universo, qué contiene la tierra. Entonces han dejado disponible opciones mejores que el caballo, que el burro, que el buey. Han dejado mejores opciones, pero el ser humano tiene que aceptarla, tiene que invertir en eso, tiene que trabajar por ello. Ahora el ser humano ya no trabaja por, ¿ve? Antes para la gente trabajaba, su ambición era tener un burro y de esa manera ya podía hacer su carga, ¿sí? Pero ahora se da cuenta que la gente trabaja por otro medio, si se trata de carga ya trabaja por un camioncito de carga y todo por el estilo, ¿sí? Y para transportarse un caballo era su máxima ambición, por eso trabajaban, ¿o no? Ahora trabajaba por un auto la gente, ¿sí? Entonces esos medios han sido disponibles, puestos a escena por causa de la ciencia. Hombre, pero esa ciencia empezó a pensar en cosas que no se ven. Cuando pensaron en el mundo que no se ve, han traído al mundo que se ve logros para que la vida de la gente cambie, mejore. Antes tenían que ir a lavar al río, pero surgió, no podremos poner el río en la casa. Pero no se puede poner, ¿qué haría un río en la casa? Pero dijeron, no habrá una forma de controlarlo, solamente lo necesario llevar. Sí, y ahora tiene el sistema de agua potable. Sí, que usted lo puede controlar el río, ya no puede inundar su casa. ¿Eh? ¿Se da cuenta que todo eso lo colocaron en casa, ya no tiene que ir a lavar allá en el río y todo por el estilo? ¿Sí? Y luego dijeron, no habrá una forma de que la persona no lave, nada más se divierta y se ponga a descansar mientras va a hacer las cosas como lavar y todo, que presione el botón, se inventaron la lavadora, ¿sí? Y todas esas cosas. ¿Ve? Y la leña no habrá otra forma, se inventaron el gas, la cocina eléctrica. Todas esas cosas han venido porque gente empezó a pensar. En este día pensamientos han venido a escena que no son ni siquiera los de Dios. Pensamientos del infierno para traer a escena, escuche estas cosas, una mejor forma de vida en esta tierra. Porque el diablo sabe que si nos pone contentos en esta tierra, satisfechos en esta tierra, lo cual lo logró en los días de Noé. En los días de Noé solamente se pusieron contentos en esta tierra. Comían, bebían, se cansaban y se daban casamiento. Eso nada más les puso contentos. Solamente satisfaciendo sus necesidades de la esfera visible, del cuerpo. Pero no pensaron que ellos no solamente son seres visibles. Cada persona es un ser visible, pero también es un ser invisible. Lo visible nada más es su cuerpo, pero lo invisible es el alma suya. Entonces, cuando Jesús se enfrentó a Satanás allá, se da cuenta que el énfasis de Satanás era, mira, tienes hambre, solamente en las necesidades de su cuerpo. Y que el hombre trabaje nada más en las necesidades para su cuerpo. Por eso que cuando Satanás trabaja y lidera a una persona, solamente él estará, sus ambiciones, todas sus ambiciones estarán centradas en las necesidades de su cuerpo, del mundo visible. Mira, te falta una casa, te falta muebles, te falta esto, te falta todo, te falta una buena cosa, todo para la necesidad visible. Casi nunca nada para las necesidades del alma. Nunca nos dirá que nos falta tener la palabra de Dios en su pureza todos los días de nuestra vida. Tener un compañerismo correcto alrededor de la palabra de Dios. Todas las claves
por la cual nosotros entraremos a la real mejor vida. Aquí esta mejor vida solo es un espejismo, solamente es una imitación de la verdadera real vida que Dios ha dejado disponible. Esta mejor vida que la ciencia ha traído solamente es un espejismo, solamente ve usted, es algo nada más temporal, es una imitación, pero la real vida la tiene Jesucristo. Y para que la vida en la tierra haya cambiado, eso significa que Dios en este día ha abierto accesos a una real mejor vida cristiana. Cuando miro esas cosas, la expectativa crece en el corazón y simplemente estoy cierto y estoy seguro que la condición espiritual real de la vida de cada creyente no va a seguir igual. Cada creyente empezará a despertar a su entendimiento que puede acceder a un mejor medio de transporte y se bajará de su caballo y puede entrar al automóvil. Y se bajará del automóvil, puede ir a un avión, ¿sí? Puede ya no estar yendo ya a un gran esfuerzo al río, ni tampoco yendo a comprar o tener una luz ahí, ¿ve? Con querosene o, bueno, carburo, gas, todas las cosas que se usaba para la luz. No, ahora puede tener un mejor sistema, ¿sí? De luz, de agua y de todas esas cosas. No puede la ciencia ganar a Dios, solamente la ciencia y los logros aquí en la tierra revelan los que están en la vida invisible. ¿Sí? Solamente que necesitamos la instrucción para poder abrir nuestros ojos a eso. Para poder abrir nuestros ojos a ello. Entonces, miremos aquí el párrafo 39 de este mensaje. En estas dos cosas, párrafo 39, en estas dos cosas una va delante de la otra. Son las cosas visibles y las invisibles, pero una va delante de la otra, no es la visible. O lo tipifica, dice, ahora, de la misma manera que la ciencia ha sido capaz de alcanzar más caballos de fuerza, como lo hizo al tomar el poder y hacer instrumentos cada vez mayores, los autos, los aviones, así como la ciencia ha sido capaz, dice, también Dios ha hecho lo mismo en cada uno de aquellos tipos. La ciencia, dice, solamente son tipos de la realidad en la que Dios quiere que nosotros entremos. Rápidamente el párrafo 34, para probar que está en la Biblia y está en el mensaje, el considerar más seriamente las cosas que no se ven. Por eso cuando entramos a una vida cristiana que jamás se ha visto, la gente se asusta. Nunca se ha visto gozo, alegría en las cosas de Dios. No, eso está mal, eso está mal. ¿Cuántas veces seguro cuando al escuchar esos ruidos del motor que recién hicieron, tal vez el tubo de escape no bien hecho, cómo sonaría ese motor, ese primer motor que puso a la carreta Henry Ford? ¿Cierto? Y la gente pensó el fin del mundo, huían sin parar. Es, ha de ser el demonio, un diablo. ¿Cómo puede esa carreta moverse sin caballos? ¿Sí? Pero después se acercaron y al que menos quería su carreta sin caballos. ¿Sí? Entonces es lo mismo y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque las tradiciones han establecido un costumbre de ver y de entender y de actuar. Pero la palabra de Dios ha venido para llevarnos a la real vida. Entonces, dice aquí el párrafo 34. Tomemos por ejemplo el avance que el hombre ha sido capaz de lograr sobre la tierra. En todos estos avances naturales, deseo su completa atención. Dice, todos los logros naturales que se han dado en la tierra, no solo algunos, todos los logros naturales que se han dado en la tierra han sido precursores de los logros espirituales que Dios ha llevado a cabo mediante su iglesia. Amén. Simplemente eso es para mostrar, para revelar que Dios está teniendo logros espirituales disponibles. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el fabricante no fabrica el carro y luego viene y lo deja a su casa? Toma el carro, toma la llave y por favor, úsalo. ¿Es así? ¿No es así? Él lo fabrica y tiene lugares de venta. Y el que está interesado se acerca ahí. Sí, él fabrica las computadoras, él fabrica los celulares y lo coloca en un lugar. ¿Cómo viene a escena a su casa un carro? ¿Cómo viene a escena a su casa una lavadora? ¿Cómo viene a escena a su casa un refrigerador? ¿Cómo viene a escena a su casa una computadora? Porque alguien, usted empieza a ver el entendimiento, empieza a entender el funcionamiento y empieza a entender el beneficio que le traería a escena un celular. Uy, tengo que correr allá a avisarle a alguien. De pronto dice, puede usar el celular. Entonces usted cuando entiende el beneficio que hay, entonces usted se interesa, empieza a averiguar dónde están vendiendo eso, se va a averiguar el precio, se va a averiguar los modelos, se va a averiguar todas esas cosas y luego reúne lo que se necesita para comprar. ¿Por qué lo obtiene? Porque entiende el beneficio que trae a su vida. ¿Por qué ahora se interesa en ir a buscar el lugar donde hay lavadoras de ropa? ¿Ve? Tal vez ahora empieza a buscar donde hay licuadora, donde hay extractores y bueno, tantas cosas. Cuando usted empiece a entender lo beneficioso que sería si usted tiene esas cosas.
¿Se da cuenta? Si usted no entiende lo que le beneficia y no necesita una cocina a gas y todo por el estilo, usted seguiría yendo al bosque a buscar su leña. Solo que el problema ahora que ya no hay bosques casi para leña, tendría problemas. ¿Se da cuenta? Si usted no entiende los medios de transporte, sería difícil hoy conseguirse un burro para transportar su carga, porque casi no hay burros. Sería difícil operar a la forma antigua hoy día. Sería un gran problema. Sí, y sería una gran pérdida de tiempo y de economía para la forma en la que hoy vivimos. Entonces, pero todas esas cosas simplemente revelan. Todo, cuando usted ve logros que vienen a escena, simplemente Dios ya lo tiene. Solamente que el hombre en las cosas de Dios es un poco lento en descubrirlo. Pero una vez que lo descubre, simplemente todo cambia. Todo cambia. Y así es que todas las cosas naturales son un tipo de las espirituales. Al final del párrafo 33, para avanzar, del 35, párrafo 35, al final. Nosotros simplemente nos mantenemos obteniendo logros cada vez más altos y mayores aquí en la tierra. Pero este es el logro de la ciencia. Este es un precursor de las cosas espirituales que sucedieron de parte de Dios por medio de su espíritu, lo que ha estado en su palabra prometida. Cuando ya entendemos esas cosas, muy bien, ahora podemos ir a mirar que el hombre en la ciencia natural fue enfocado en la necesidad ¿de qué? Del cuerpo. Pero el científico espiritual y la ciencia de Dios es enfocada en las necesidades del alma, en las necesidades del real ser, del ser humano, el real ser, porque usted no es el cuerpo. Cuando usted se interesa tanto en el cuerpo, en realidad se está interesando en algo que usted está usando, pero no en usted mismo. Sí. Es como que usted compra un carro y tanto se interesa en el carro, de pulirlo, de todo por el estilo, y todo lo que gana lo invierte en el carro. Y usted, no importa, no tengo la comida, no tengo para pagar la luz, no importa, no tendremos luz este mes. No hay para pagar el agua, no importa, no pondremos agua, pero tengo que pintar el carro mejor aquí y tengo que hacer esto y todo para el carro. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El carro no es usted, y usted empieza a pasar tantos hambres y consecuencias para su familia por causa de que quiere atender lo que usted no es. El carro es algo que usted puede usar, que le beneficia si usted lo usa. Pero de pronto es todo débil, no puede ni fuerza ya. ¿Ve? Y sacrifica muchas cosas que es para usted por algo que usted usa. Así es este cuerpo, solamente es algo que usamos. Entonces, el plan de Satanás siempre es mantenernos pendientes de lo visible. Pero así como la ciencia ha trabajado en el mundo invisible para traer logros y satisfacciones a las necesidades visibles de la persona, que es su cuerpo, Dios, en la ciencia de Dios, ha trabajado por las necesidades de su alma, de la persona. Y es ahí donde queremos enfocar nuestra atención. Es ahí donde queremos enfocar nuestra atención. Por eso que cuando nosotros leímos aquí, en el libro de Esdras, nos encontramos que la Biblia empieza a mostrarnos y a revelarnos los tipos de las cosas que van a tomar lugar en el tiempo del fin. Y al ver esas cosas, podemos mirar cómo es que Esdras llega a Jerusalén. Hemos visto el capítulo 7, donde describe a Esdras la palabra de Dios. Revela quién es, revela su entendimiento que él tenía. Él sabía que el tiempo se ha cumplido, es tiempo de reconstruir Jerusalén. Igual este mensaje viene a revelarnos que las siete edades de la iglesia han pasado, como allá pasaron las siete décadas, y es tiempo de reconstruir y traer de regreso a escena Jerusalén. Traer a escena otra vez la iglesia apostólica. Toda esa realidad a nosotros. ¿Sí? Porque este mensaje vuelve regresando a la fe de los hijos, a la fe de los padres. Y cuando se da cuenta, Zorobabel regresó, pensaron, eso es todo. Salieron de Babilonia, regresaron algunos. Regresaron y nada más se quedaron en las bases del templo, por ahí. Y no podían avanzar. Entonces Esdras, en ese tiempo, empezó a tener un interés para ayudar a su pueblo. Pero él empezó a investigar qué se necesita. ¿Qué pasa con la gente si ya regresó de Babilonia? Ya están en Jerusalén. ¿Por qué son derrotados? ¿Hay poderes allá? ¿Encontraron los poderes de Zambalá, de Tobías, de Yes, árabe, de todos por el estilo? Había muchos poderes, enemigos del pueblo de Dios que estaban dispuestos a impedir que Jerusalén sea restaurada. Y cuando él entendió, hay muchos poderes contra Dios y el pueblo le falta fuerza, le falta poder, le falta apoyo. Cuando él entendió la necesidad de que Jerusalén vuelva a como la palabra declaraba, porque Jeremías habló y todos los profetas hablaron de Jerusalén restaurada,
¿Sí? Y empezaron a diagnosticar las condiciones. Hay enemigos de por medio. ¿Sí? Y Israel tiene necesidad. Israel no tiene el ánimo y todo por el estilo. Entonces ellos, como Esdras, como Zorobabel, como Nehemías, cambiaron el curso de las cosas. Sobre todo Nehemías y Esdras. Pero nos damos cuenta que es lo que hizo él. Él entendió. Entendió lo que todos los profetas hablaron. Entendió lo que Pablo habla, lo que aquí el mensajero habló, de que las cosas visibles en realidad no son las más grandes y no son las que permanecerán. Él entendió que todas las cosas se ganan primero en el mundo invisible. Que el mundo invisible es más grande que el mundo visible. Y que el mundo invisible gobierna sobre el mundo visible. Esdras entendió esas cosas. Que el mundo invisible gobierna sobre el mundo visible. Y que el mundo visible está sujeto al mundo invisible. Cuando él entendió esas cosas, ahora hay interés. ¿Y cómo me conecto yo con ese mundo invisible? Porque para conectarnos con el mundo invisible aquí, el hombre usó medios. Como la computadora, como ve usted, medio de transporte. Para que hoy estoy aquí, no veo al hermano o al familiar que está en otro país. Pero hay medios por lo cual hacer visible esas cosas. Y es tal vez los automóviles, los aviones. Pero también avanzaron más allá y no se han detenido al mundo del internet, del celular, de todas esas cosas. Y por eso que la gente no entendía, dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero que también está en la tierra. ¿Cómo puede estar en todo lugar a la vez? ¿Se da cuenta que hoy por la ciencia es fácil entender eso? ¿Ve? Usted puede estar aquí y a la misma vez puede estar siendo oído en Argentina, puede estar siendo oído en cualquier país. Por ciencia, usted puede estar aquí, puede estar en cualquier lugar a la vez. Su imagen y todo, su voz. ¿Sí? Puede hablar con cualquiera. Pero en ese tiempo, no, ¿cómo puede el Hijo del Hombre estar en el cielo? El que ha descendido del cielo y está en el cielo. No, no, no. Y algunos traductores sacaron eso de sus Biblias porque dijeron, eso no suena lógico, ¿cómo puede ser? Es que Dios había creado el mundo en dimensiones, ¿sí? Y las cosas visibles simplemente son y tienen efecto cuando estamos atados, fuera de redención, fuera del reino de Dios, entonces nos limitan. Los obstáculos que ello pone tiene efecto en nosotros. Pero cuando miramos aquí, Esdras, entendiendo esas cosas, empezó a interesarse. ¿Cómo poder beneficiarse de los logros de Dios? Que Dios creó al ser humano con mucho poder, con mucha gloria. Y es ahí donde todos los que operaron estas cosas entendieron cómo funciona. Hay tantas evidencias que queremos ir a mirar algunas. En el mensaje, la base fundamental de la fe. Las cosas visibles vamos a mostrar que solamente son el resultado de lo que el hombre logra y actúa en su mundo invisible. Porque nosotros no somos conscientes de las cosas que tenemos, no somos conscientes de las cosas que somos y actuamos. Pero nos damos cuenta que Esdras entendía eso, que humanamente y físicamente no había forma de que Israel logre la victoria sobre sus enemigos porque eran más numerosos y eran aquellos que tenían el poder y la autoridad. Se da cuenta que Zorobabel luchó y lo detuvieron por la buena, por la mala, por la fuerza y se infiltraron. ¿Y cómo? Hasta que vino Esdras. Uno que entendió que si logro operar en el mundo invisible, pues ya no hay forma de ser derrotado. Y se interesó cómo conectarse con ese mundo. Entonces, y voy a leer aquí este mensaje, el párrafo 9, para mostrar la condición y la realidad de lo que es el hombre. Que nuestro concepto cambie. Cuando esto cambia, estaremos liberados del pensamiento, pobrecito yo, pobrecita mi realidad, mi condición, qué triste mi vida, qué problemas, qué esto, qué lucha y lo otro. Cuando usted empiece a entender su real condición a la que Dios lo creó, usted va a liberarse de eso. Más bien cada oportunidad, cada dificultad, usted se va a alegrar porque es una forma de mostrar que puedo vencer, que puedo saltar más alto. ¿Sí? Y párrafo 9 del mensaje, la base fundamental de la fe. Cuando usted va leyendo la Biblia y el mensaje, concéntrese mucho en mirar la revelación de lo que Dios ha dejado en su palabra concerniente al mundo invisible. Cuando miramos aquí el párrafo 9, dice: no importa la condición en la que
esté un hombre, de un hombre cualquiera, cualquiera, o cuán pecador o apartado esté. Observe, aquí no está hablando solamente del cristiano, está hablando de cualquier ser humano. En la condición que él esté, aún así, es un hijo de Dios. Caído, pero es un hijo de Dios. Como dijo Pablo, antes éramos hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia. Pero cada ser humano que está en la tierra es un hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Con eso. Observe, Dios es su creador. Y cuando vino, dice, a la cruz, él pagó el precio por él, por todos. Cada ser humano tiene la misma posibilidad de regresar a su condición en la que Dios lo creó. Y pagó el precio por él. Que puede que nunca se reconcilie esta persona. Puede que nunca se reconcilie o acepte. Y eso no le hará ningún bien si lo hace eso. Pero aún así, sigue siendo un hijo de Dios. Un hijo de Dios caído. Sí. Como dijo Pablo, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa eso? Por eso cuando yo les leía en el mensaje cuando el profeta dijo, una persona cuando empieza a liberarse y a tener paz, tranquilidad, liberarse de preocupaciones, de desesperaciones, él empieza a entender que puede hacer muchas cosas en la esfera de su pensamiento. Y nos empezó a mostrar cuando una persona cuando se concentra puede romper un vaso y subirlo al aire y romper, o hacer otro que escriba un lápiz en lenguas, otro caminar por fuego y sin que se queme. ¿Sí? Porque se entrenan, se concentran tanto a lo máximo que alguien dice, si lograra caminar, no podía, y empiezan a concentrarse todo, nada más, es un máximo logro que logran, y cuando lo logran piensan, ¡oh, poderosísimo! No, es una pequeña de lo que el hombre puede ser. Porque dice aquí, párrafo 10, ¿para qué puso Dios al hombre aquí? Podríamos pasar mucho tiempo en eso, pero no lo haremos en esta noche, solo daremos una vista superficial y oraremos por los enfermos. O sea, y estas verdades que el profeta va a hablar y que vamos a leer, solo es una vista superficial, ¿eh? Ahora, si esto es superficial, ¿qué serán las otras cosas? Mire lo que vamos a leer. Y lo que vamos a leer solamente es algo superficial, nada más de lo que el hombre es. ¿Ya? Entonces, cuando usted mire estas cosas, entiende que hay más de eso todavía ahí adentro. ¿Ya? Listo. Entonces dice, porque tal vez dice otro ministro y han hablado. Dice, cuando Dios hizo al hombre en el principio, escuche, lo hizo superior a todo lo que había en la tierra. De toda la creación, no hay ser más poderoso que el ser humano. ¿Sí? Y el profeta dice, aunque esté en su condición caída, sigue siendo más poderoso que cualquier otro tipo de ser que se haya creado. Mucho más del mundo de demonios, pues. ¿Sí? Entonces dice, Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo un ser superior a todo lo que había en la tierra. Le dio autoridad sobre todo, para que lo controlara. Y él controlaba la vida animal y la vida de las aves, los peces, el mar, los vientos, la vida botánica. Él gobernaba todo. Y el hombre era un Dios secundario sobre la tierra, con el poder de controlar todos los elementos. Y así fue Adán. A él le fueron dados estos grandes poderes. Ahora, ¿ha perdido el hombre sus poderes? Ahí es donde quiero que captemos. ¿Sí? Solamente el hombre es inconsciente de cómo operar lo que Dios se lo dio. Entonces esos poderes Dios se lo entregó al ser humano y no, la Biblia no dice que se lo quitó. Como dijo el hermano Braja, ¿ve? Dios dijo a los apóstoles que ellos tenían la autoridad de echar fuera demonios, de ir a por los enfermos, de predicar el evangelio y todo por el estilo. Dijo, pero esa edad apostólica ya pasó, le decían. Bueno, dijo, yo le leo en la Biblia donde Dios se los dio esa autoridad. Ahora quisiera que me lo lean donde Dios se lo quitó. O donde Dios dijo que terminaría. Si yo no hablo apuesto fin, es porque no tiene fin. Y cuando Dios creó al ser humano en esta condición, es porque eso es lo que él es. Dice, a Adán le fueron dados estos grandes poderes, pero él falló en el poder que le fue dado para sí mismo. ¿Cómo falló? Adán podía hablarle a los vientos, se detenían los árboles, si hablaba a los vientos, a los árboles o animales, y le obedecían. Le hablaba a las aguas o lo que fuera, y todo le obedecía. Así fue originalmente el hombre. Dios le dio poder sobre todo lo que había en la tierra, sobre todo. Pero por la caída, después de perder su relación y amistad con Dios, escucha esto. Por la caída, después de perder su relación y amistad con Dios,
pierde este poder. ¿De qué manera? Se vuelve inconsciente de ese hecho. ¿Cómo lo pierde? Se vuelve inconsciente de lo que es, de lo que ha recibido. ¿Sí? Se vuelve inconsciente de ese hecho. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿qué es lo que lo vuelve inconsciente? Una anécdota de un cazador que estaba yendo a cazar venado, de pronto se topan con un puma ahí en un árbol. Fue tanta la impresión, y él estaba cargado su escopeta, cargado su arma, y está tan asustado al ver al puma que se olvida lo que tiene. Está impresionado, ve, empieza a mirar sus ojos, sus garras, empieza a mirar lo peligroso y lo mortal que es, y se olvida. Y empieza a retroceder, todo asustado, hasta que se topa con algunos árboles y de una manera accidental el gatillo de la escopeta es presionado y dispara. Y el puma huye, y luego se da cuenta, uy, tenía la escopeta, ¿por qué no le disparé? No es la impresión, el susto, el miedo. Correcto. Todas esas cosas le hicieron inconsciente de lo que tenía. Eso solamente es un tipo de lo que pasó con Adán. Cuando él entró a esta condición, dice, ahora él es inconsciente. De ahí en adelante de lo que tiene. Se vuelve inconsciente de ese hecho. Todos los canales, cuando uno se vuelve inconsciente, todos los canales de conexión con el poder que Dios le había entregado se bloquearon. Y ya no pudo comunicarse. ¿Qué es lo que le hizo perder? ¿Qué es lo que le volvió inconsciente? ¿Qué es lo que le hizo perder el uso de sus poderes, la administración de su poder? La falta de compañerismo con Dios. La falta de compañerismo. Después que perdió su relación y amistad con Dios. Él perdió. Él ya no es consciente de eso. Pero el ser humano sigue. Satanás sabe los poderes que tiene el ser humano. Por eso que ha trabajado de tal manera que el ser humano no se dé cuenta de lo que es y de lo que tiene, pero para de esa manera aprovecharse Satanás de lo que él quiere hacer. Permíteme avanzar al párrafo 32. Empieza a hablar, dice, de esa manera Satanás se propone traer una iglesia para él y Dios también. La iglesia de Dios llamado el cuerpo de Cristo, pero también Satanás quiere la gente para él y eso se llama el cuerpo de Satanás. ¿Sí? Porque él es un espíritu. Entonces dice el profeta, y si el cuerpo de Satanás puede ser operado, el cuerpo de Satanás puede ser operado por la incredulidad a la palabra de Dios. ¿Puede ser operado cómo? Dice, por las dudas y el temor, produciendo lo que la Escritura dijo que haría. ¿Sí? ¿Qué produce el cuerpo? Escuche esta cosa, el cuerpo de Satanás, el cuerpo de Cristo es cada creyente. Y el cuerpo de Cristo debe producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, el fruto del Espíritu. Y el cuerpo de Satanás debe producir la desgracia para el ser humano. Pero se da cuenta, todo lo que Dios declara debe ser producido por la vida de cada creyente. Entonces dice aquí, si el cuerpo de Satanás puede ser operado por la incredulidad, al ser operado por la incredulidad, lo cual es la duda, los temores, los miedos, la duda de temor, produciendo. El cuerpo de Satanás es el que produce, lo cual es gente fuera del compañerismo con la palabra de Dios, fuera del compañerismo con Dios. Operando sin la palabra de Dios, la gente produce lo que la Escritura dice. ¿Produce qué? Enfermedades, produce desastres y todas estas cosas. El profeta dice, ¿quién lo produce? No Satanás, el cuerpo de Satanás. ¿Se da cuenta que todos los atributos de la vida cristiana no lo produce, no lo va a venir a Jesús a producirlo? Él mostró cómo se hace y luego la iglesia de Cristo produce el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo lo hace? Con compañerismo con Dios empieza eso a manifestarse, porque el creyente, cada cosa que la Biblia declara, el creyente está capacitado y diseñado para hacerlo. Solamente que es inconsciente de ello. Satanás bombardea con sus dudas para decirle a usted que es difícil lo que Dios requiere. Y cuando uno lo acepta, entonces ahí es la desgracia. Dice, todos los desastres, enfermedades y desastres, todas estas cosas. Escuche esto. Si por la incredulidad
de la gente, sí, por la incredulidad, escuche, la gente puede producir eso. Todas las cosas, enfermedades, desgracias, todo tipo de enfermedad, todo tipo de condiciones negativas, de drogas, de perversión, de inmoralidad, toda desgracia y condición mala en la que se encuentra la gente, de infidelidad, de cobardía, de todas esas cosas, todo eso, dice. Todo eso, ¿quién lo ha producido? La gente. La gente. ¿Sí? Porque Satanás no es creador. Él tiene planes de traer a escena para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Sus planes es malos. Quiere robarles, quiere matarles, quiere destruirles, quiere acabar con ellos. Pero la única forma de hacerlo es trabajar que la gente misma traiga a escena sus propias desgracias. Porque no hay nada sobre el ser humano. Nada. El ser humano está sobre todo, solo sobre el ser humano es Dios. Pero todas las cosas que han venido a escena es porque el ser humano lo trajo a escena. ¿De qué manera? Y eso ahí es donde hemos ido. Si por la incredulidad la gente puede producir eso. Entonces pregunta, dice, ¿no podrían creyendo con el mismo poder, con el poder de Dios, gobernar estas cosas y corregirlas? ¿No podrían, dice, gobernar sobre qué? Sobre todo tipo de enfermedad, sobre todo tipo de ira, enojo, soberbia, altivez. ¿No podría la misma persona gobernar sobre eso, traerlo bajo su gestión y corregir esas cosas? ¿De dónde? De su vida. ¿No podría? Y es ahí donde queremos entrar para darnos cuenta, ¿ve? Que de lo que se trata las cosas, cómo funcionan estas cosas. Vamos a leer un poquito. En el párrafo 12. El hombre cayó y se volvió inconsciente, dice. Pero dice, ahora, Cristo nos ha restaurado. Cuando Él murió, Él pagó el precio, nos ha restaurado. Dice, ¿a qué? ¿A qué posición? Nos ha restaurado a lo que Adán fue en Dios. Porque redimir significa traer algo a su estado original. O sea, el precio por el cual Jesús murió, no solamente para llevarnos a la iglesia y dejar de tomar y embriagar y de estar todos medios regulares nada más en nuestra vida. No. El precio que pagó Jesús fue con un objetivo: regresar al hombre a su condición en la que estaba Adán antes de caer. Cuando Adán estaba en esa condición, ¿usted quiere que a Adán le preocupaba algo? Cuando aparecía, ve usted, tal vez el árbol o tal vez el río yéndose por allá, simplemente le preocupaba. Porque simplemente, hey, río, muévete allá. Cuando de repente una tormenta, muévete hacia allá. El león, lo que sea, cualquier cosa, podía preocuparlo, él lo tenía bajo su control. Cuando usted tiene control de algo, vamos a decir, usted cree que una ama de casa está preocupado, uy, una refrigeradora, ¿ahora qué hago con esto? Cuando entiende que lo puede controlar. Entiende que hay niveles y cuánto quiere congelar, y puede abrir, puede guardar sus cosas. Entiende que puede controlar la cocina. El mundo de platos, el mundo de la vajilla, ¿sí? El mundo de los alimentos. Cuando entiende cómo, no está desesperado. Uy, tengo que poner comida a la mesa, cuando entiende cómo, no hay problema. Entonces Adán allá, se da cuenta, no estaba preocupado, no había temores, no había miedos, preocupación, no había nada, porque Adán lo tenía todo bajo control. Pero cuando tomó lugar la caída, entonces el hombre se volvió inconsciente de lo que tenía y empezó a aceptar el hombre, empezó a aceptar todas estas cosas. Dice aquí, pero cuando Dios redimió al ser humano, lo redimió para traerlo de regreso a su condición original, que era en la condición en la que estaba Adán. Porque significa redimir, traer algo a su estado original nuevamente. Adán no tenía que andar enfermo ni morir. Antes él no tenía preocupaciones, no tenía pesares ni temores. Y
La muerte de Cristo era con ese objetivo. Entonces, ¿cómo regresar allá? ¿Cómo regresar? Porque Cristo ya pagó el precio, hermanos. Para empezar, ¿cuál sería el problema? El problema es que el pecado nos separó y hay un precio alto que hay que pagar. Cristo murió en la cruz y el precio está pagado, pero ¿para qué ha sido pagado el precio? Para que el hombre regrese a esa condición donde Adán estaba en compañerismo y unidad con Dios antes de la caída. El punto es cómo beneficiarme de aquello que Jesús ya dejó disponible. ¿Cómo entrar a esa condición? Entonces, dice, cuando Adán estaba en esa condición donde no había preocupaciones, ni pesares, ni temores, escucha, él iba a los brazos del Padre como un niño, todo era de él y él... Todo era de él y tenía todo lo que pedía, todas las cosas le obedecían, porque él era un hijo de Dios, era heredero de todo. Pero cuando cayó, perdió todo eso. Pero por lo que él perdió, por la caída, Cristo lo vino a restaurar. Muy bien, Cristo ya pagó el precio, la opción de regresar a eso está disponible. Pero ¿han pensado alguna vez para qué nos redimió Cristo? ¿Para qué? Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo, escuchen, ¿para qué nos redimió? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esas cosas? ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? ¿Por qué? ¿Cuál es el acceso para beneficiarnos de ello? Dice, Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo al compañerismo, escuche, al compañerismo y relación eterna con Dios. Al compañerismo y una relación eterna con Dios. ¿Cuál fue el problema? Dice, cuando Adán perdió el compañerismo con Dios, perdió todo. Por eso Jesús se paró aquí y dijo, apartado de mí no podéis hacer. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó conectado con la creación, pero también conectado con Él. Todo es una sola conexión y funciona de esa manera. Cuando usted quiere, dice, mira esa casa. ¿De dónde es la luz que está en esa casa? ¿De dónde viene esta luz? No se está produciendo aquí, pero está viniendo de la planta central. En algún lugar están los motores trabajando y hay un gran poder de energía. Y desde ahí se canaliza y llega aquí. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Cortarlo su conexión con esa fuente principal. La fuente principal es Dios. La fuente principal de todo poder es Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Logró separarlo de ese compañerismo, de esa unidad con Dios. Entonces, se volvió inconsciente. Cuando logramos cortar el cable que nos una allá, que nos una con la fuente principal de energía, todos los focos están ahí, pero ya no hay. Todo se pone tinieblas. Todas las cosas cambian, ya no se puede usar nada que funcione con electricidad. Si hoy entendemos más cómo tomó lugar la caída, porque hoy todo funciona por la luz. Por eso lo primero que Dios trajo a escena fue la luz, porque todo lo demás venía por ese medio. Años atrás no se iba a entender estas cosas, pero hoy sí. Porque antes la lavandería estaba desconectada, no tenía nada que ver con la luz. Solamente era con el río y así, por el estilo, con el agua. Hoy no, hoy la lavadora depende de la luz, la refrigeradora depende de la luz, sí, la cocina y la licuadora y el celular, la computadora, cámara, los ventiladores, parlantes, lo que usted necesite, todo se ha hecho dependiente de la luz hoy. Hoy todo se ha hecho dependiente de la luz. Si usted pierde su relación con la luz, ¿se da cuenta? Todo, el agua, todo depende de la luz. ¿Y qué tiene que ver? Para que saquen el agua y ya están las grandes conexiones con el agua. Todo depende de la luz. ¿Se da cuenta? Entonces, para que una casa esté funcionando, todo hoy depende de la luz. Todo depende de la luz. Todo se ha hecho dependiente de la luz. El hombre inconsciente en la ciencia, pero hoy día ha trabajado de tal manera que todo lo que hay en casa depende de la luz. Entonces, si cortamos con la luz, todas las grandes cosas que hay, puede estar una refrigeradora, puede grandes sus beneficios, pero sin luz. Todo lo que es ya no funciona. Solo es un objeto más que ocupa un lugar en el espacio. Nada más. La lavadora solo sería un objeto que ocupa un espacio. Nada más. La licuadora sería un objeto que ocupa un espacio. Usted tendría que apelar a otra forma de vida. Sea para lavar ropa, sea para tal vez hacer los jugos, para todo. Otro tipo de forma. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están hoy día en el hogar dependen de la luz. Si se corta, se saca fuera de escena la luz, nada funciona. Nada funciona. Entonces dice, eso nada más es para revelar la necesidad de unidad, de compañerismo con la luz. La luz, Dios es luz. Dios es luz. Satanás, sabiendo eso, ve,
logró trabajar de tal manera para romper el compañerismo del hombre con la luz, del hombre con Dios. Pero Cristo pagó el precio para que esa conexión vuelva otra vez a activarse. Nada más es cuestión de conexión. Y cuando la conexión está correcta, ¿se da cuenta del beneficio que hay en casa? Si quiere, puede, si quiere hacer mucho calor, puede tener aire acondicionado. Si hace mucho frío, puede tener calefacción. ¿Sí? Puede regular su propia temperatura en casa, pero todo depende de la luz. Entonces, hay un mundo invisible exactamente paralelo. Pero cuando el hombre en casa, y en esa casa no hay luz, se da cuenta que él la va a pasar mal. Completamente la va a pasar mal si no hay luz. Su vida de él va a ser muy difícil comparado con otro lugar donde hay luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Han pensado, dice alguna vez, para qué Cristo nos redimió? ¿Cuál es el objetivo? Dice, ¿cómo? ¿A dónde tenemos que regresar? Él pagó el precio para que regresemos al punto donde una vez más se conecta, porque cada persona es como una casa. No solamente el cuerpo, el mundo de su alma es como un gran mundo. Entonces dice, ¿ve? Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo, ¿a qué? Nos trajo de nuevo al compañerismo y relación eterna con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos hijos e hijas nuevamente. Y de esa manera, dice, y así restaurar todo lo que Adán perdió por la caída. Ahora, queremos ver una vez más, esa iglesia gloriosa, esa iglesia que estaba en una condición de poder, no de derrota. Pero debemos interesarnos en aquello, cómo lograr esas cosas. Por eso nos encontramos que cuando este Esdras entendía la necesidad de su pueblo, y él sabía de la manera en la que yo estoy, no puedo ayudar a la gente. Y empezó a considerar si llevaría dinero, si llevaría soldados, si llevaría esto. Y empezó a considerar que de esa manera el mundo les iba a ganar. Por eso Jesús dijo, un cristiano hoy es como una oveja, en este mundo es como una oveja en medio de lobos. Humanamente usted no hay forma de que pueda irle bien. ¿Sí? Pero cuando usted entiende por la palabra de Dios su origen, como Esdras entendió su origen, porque se rastreó su genealogía, y en su genealogía estaba conectado con Aarón, el tipo del real sacerdote que es Cristo. Y cuando en nuestra genealogía nos conectamos con el real postrer Adán, ¿sí? Entonces él empezó a entender cómo funciona. Entonces Jesús empezó a mostrar, nada hago sino lo que veo hacer al Padre. Él entendía cómo tener éxito. Y él empezó a revelarnos la forma en la que funcionan las cosas. Por eso es que nosotros encontramos lo que produce las cosas, lo que hace que vengan los resultados. Y es ahí donde vemos que hay dos mundos en el mundo invisible. Están los dos mundos. Como cantamos Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10. El mundo visible y el mundo invisible. Y en ese mundo invisible, dos mundos. El mundo de Satanás y el mundo de Dios. Entonces, voy a leer el párrafo 13 aquí. El punto de este, dice, él ha restaurado al hombre a su lugar, Dios. Pero por la caída el hombre perdió, escuche, la razón del por qué Dios lo puso aquí. Usted está en la tierra, pero no entiende por qué Dios lo puso aquí. En otras palabras, dice, todas las conexiones, escuche, todas las conexiones de sus cerebros se bloquearon con los negocios, con la vida del hogar y con todas estas otras cosas. Cuando el hombre cayó, dice, toda su conexión con el mundo, todo se ha bloqueado. No entiende lo que es. Por eso la palabra, cuando Dios ha venido y nos trae la palabra de Dios, es para desbloquearnos otra vez. Es para traer de regreso las conexiones con esa fuente de poder. Todas las conexiones de nuestro cerebro se bloquearon con los negocios. ¿Cómo se bloquearon? ¿Se da cuenta? Manteniéndonos preocupados. Escuche esa cosa. ¿Qué es lo que Satanás usa para bloquearnos? Usted cuando quiere cortar algo, usa, pues corta. De esa manera, desconecta la luz. Para Satanás desconectarlo del compañerismo y unidad con Dios, él tuvo que conectarlo, hacer otras conexiones. ¿Sí? Hacer otras conexiones. Conectar al ser humano con el mundo de la preocupación, con el mundo de la duda, del temor, ¿no? Temor, miedo, todas esas cosas, de la desesperación.
con el mundo de la ira, del enojo, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, conectarlo con ese mundo. Desviarlo y hacer que esos pasen dentro del ser humano. Y cuando eso pasa dentro del ser humano, entonces eso es para acortar su relación con Dios y tenerlo entretenido y atento fuera de lo que debería estar atento. Entonces dice, a través, ¿cómo Satanás bloquea y nos mantiene bloqueados, desconectados? Manteniéndonos enfocados con los negocios de la vida, con la vida del hogar y estas cosas. Preocupados, uy, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos. Y toda nuestra mente está centrada en el mundo visible. Si Satanás no logra centrarnos solamente en el mundo que vemos y en sus necesidades, ¿se da cuenta? Entonces estamos inconscientes de la necesidad de nuestra alma. Y no nos interesamos, cuando nosotros nos conectamos con Dios, empezamos a interesarnos la condición de nuestra alma, la condición de nuestra realidad con Dios. Empezamos a examinar. Cuando usted se conecta con la palabra de Dios y el compañerismo con Dios es por su palabra, usted empieza a entender y empieza a examinar la condición del amor de Dios en su corazón, del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza. Entonces usted empieza a examinar cuán real está eso en su vida. Entonces empieza a interesarse cómo traer eso a escena. Fuera de eso, dice, estamos nosotros distraídos y enfocados solamente en los quehaceres de esta tierra. Y de esa manera, la fe se ha obstruido con eso. Con todas las cosas de esta vida, que no son malas. La fe se ha obstruido. Al punto que Dios ya no puede obrar a través de esos canales con los que hizo al hombre. Esos canales de poder por los cuales el poder de Dios se mueve están en el ser humano. Existen. Como leímos al principio, así sea una condición que él no sea cristiano, así sea una condición caída, todas esas cosas están ahí. Sí. El punto es que cuando la palabra de Dios viene a despertarnos, viene a darnos entendimiento de lo que realmente somos. Observe, entonces vamos a ir un poco a los tipos. Miremos. Cada vez que Dios descendió, observe bien. Cada vez que Dios descendió a hablar con alguien aquí en la tierra. Cada persona estaba en la condición de usted, cada uno. Cuando vimos que Moisés, por ejemplo, huyó de Egipto, porque empezó a mirar la gran adversidad frente a él. Cuando quiso hacer la obra, confiando en su capacidad. Y cuando vio que lo rechazaron, qué obstáculo, qué desgracia. Y ha matado a un egipcio y le van a decir al faraón, miedo, temor, todo eso invadió su ser y cuando eso invadió, huyó. Y estuvo 40 años, empezó a hacer una nueva familia, una nueva forma de vida. Pastor de ovejas, ya tiene sus hijos, tiene su familia, ¿sí? Y de esa manera, ve, él perdió el sentir por su pueblo, el pensar en las promesas de Dios para su pueblo. Pero cuando Dios descendió a él, observe, cuando Dios descendió a él, ¿qué le trajo? Se da cuenta que cuando Dios descendió a él, no dijo, ven, va a ponerte las manos y crear en ti un sentir correcto. Todas las cosas ya estaban en Moisés. Cuando Dios descendió y entró en la presencia de Dios y en compañerismo con Dios, Dios no le habló cosas que Moisés no sabía. Solamente que Moisés se había soltado de tener compañerismo con las promesas que Dios, que él sabía. Mientras él empezó a tener un poco de compañerismo con las verdades que Dios ha prometido para Israel, él empezó a darse fuerza y quería hacer una obra para Dios. Pero tenía compañerismo con el mundo de Faraón y empezó a mezclar las cosas. Y empezó a decir, con mi fuerza de general, con mis habilidades de general, voy a libertar al pueblo de Israel. Y lo mezcló. Y ese es el secreto. No mezclar las cosas, porque el mundo visible no tiene nada que ver con el mundo de Dios. Entonces, cuando él fue rechazado, fue allá y Dios descendió. ¿Se da cuenta? Cuando Dios descendió le dijo, y soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sabía de Abraham, sabía de Isaac, sabía de Jacob, sabía Moisés. Dijo, he descendido a libertar mi pueblo. ¿Sabía o no sabía si 40 años atrás él quiso llevar a cabo esa obra? Todo lo sabía, solamente que había decidido no pensar en eso. Había decidido no creer que él podía. Había decidido soltarse de esas promesas y ahora mejor estoy en compañerismo con las ovejitas aquí, compañerismo con Séfora, peleando tal vez un poco con ella, aconsejando a los niños, a Gerson por ahí, a todos ellos. Y de esa manera
Día a día se mantenía lejos del compañerismo con las promesas que Dios había dado para su día. Y de esa manera todos los potenciales de profeta, todas las conexiones que él tenía para canalizar el poder de Dios y usarlo para liberar a la gente, no se manifestaban. Pero cuando Dios descendió y estuvo en compañerismo con Moisés, le empezó a hablar, le empezó a recordar, Dios trajo a escena las promesas que Moisés ya sabía. Trajo a escena su palabra. Lo soltó y lo soltó y lo soltó hacia Moisés. Mi pueblo está sufriéndole. Yo he descendido. Yo he descendido a liberarlos. Está bien, libéralos. Digo, pero quiero que tú los liberes. ¿Por qué? Dios no le está hablando algo novedoso. Moisés ya sabe, 40 años atrás ya sabía que él era el libertador. Dios ahora viene a decirle. Dios ahora solo viene a colocar fe a lo que ya sabía. No le trajo una mano extra que le faltaba, un ojo extra, un cerebro extra. No. Por eso dice el profeta, cada ser humano está equipado por creación para que por él fluya y se manifieste el poder de Dios. ¿Cuál es el éxito de Satanás? Que ese ser humano se mantenga lejos del compañerismo correcto. Lejos del compañerismo donde constantemente delante de él estén siendo puestas las promesas de Dios. Cuando él se mantiene en esa atmósfera, por eso dice, Cristo pagó el precio para que regresemos una vez más a compañerismo eterno con Dios. Y de esa manera traer de regreso la condición de poder en la cual Dios creó al hombre en el Edén. En esa misma condición en la cual Dios dejó al hombre en el Edén. Entonces, ¿se da cuenta? Dios le dijo, mire, he descendido a liberarlos. Sí, Señor, está bien, libéralos. Te envío a ti. Ahí no quería ir. No, le dijo, porque no me van a creer. No me van a creer. Sí, ya lo intenté, no me van a creer. ¿Sabe por qué? Moisés, sin la palabra de Dios, sin ese compañerismo, él se cegó al entendimiento de las claves que se necesitan. Él debió haber entendido, está bien, yo sé que soy el mensajero, sé que soy el libertador, pero debo trabajar que la gente lo reciba. ¿Y sabe qué? Él trató de hacerlo de la manera humana. Él trató de presentarse él. Ese es el error de todos estos años en el mensaje. El mismo error que cometió Moisés lo está cometiendo cada predicador. En vez de presentar, porque cuando... ¿Qué hace? Moisés fue y se presentó a él. Hermanos, aquí estoy. ¿Qué hace este egipcio? Me está golpeando, me está torturando. Ni un solo golpe, está muerto. Dice la Biblia, Moisés, ¿qué? Leamos el libro aquí en el libro de Hechos. Capítulo 7. Dice, hablando de Moisés, el versículo 22. Y fue Moisés, dice, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido, Moisés, la edad de 40 años, le vino al corazón, observe, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Escucha esto. Pero él pensaba, como el Espíritu Santo, ¿no? Dice, Moisés pensaba de esa manera, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Qué es? Moisés se presentó mostrando, yo puedo ayudarles, yo soy el que les puedo ayudar. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el error? Moisés se presentó él. Él se presentó como la ayuda que el pueblo necesitaba. Pero cada ser humano aquí en la tierra, él no puede hacer las cosas. Porque él debe primero asegurarse otra vez que esté conectado con la fuente del poder. Y él debe ser nada más un medio por el cual el poder de Dios puede fluir. Porque no era Adán, era el poder de Dios controlando todas las cosas. Porque todas las cosas fueron creadas por Cristo, para Cristo. ¿Sí? Todo por Él, para Él y todos son de Él.
Entonces, pero Moisés fue enseñado. Su mamá le dijo, mira, así ha dicho el ángel y todo, todo sabía. Entonces dijo, ahora sí voy. Y dice, Moisés se presentó y dijo, miren, tienen problemas. Lo defendió y le dijo, ahora entiendes, ¿te das cuenta de lo poderoso que soy? ¿Te das cuenta que yo los voy a ayudar? Ahí es lo que hace el predicador. Oh, hermanos, Dios me da palabra a mí para ustedes. Dios me revela a mí. Yo soy el que les voy a ayudar. Cualquier cosita, hablen conmigo. Consejería pastoral, lo que necesiten, orar por ustedes. Cualquier problema que tengan, yo lo soluciono. Eso creía Moisés, se creía capaz de hacer la obra. ¿Sí? Ese fue su error. Moisés dice, pensaba, subió un pensamiento a él, que no era el pensamiento de Dios. Subió un pensamiento y el pensamiento era, yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a hacer. Cuando él debió haberse interesado, Señor, si tú me has escogido para este oficio, para esta obra, quiero presentarme a ti, que me enseñes, que me guíes, que me instruyas, que lideres mi vida para saber cómo hacer las cosas. Él debió haberse conectado en un compañerismo eterno con Dios. Y de esa manera hubiese recibido las claves. Por eso el Espíritu Santo ya empieza a revelar por qué Moisés fracasó. Dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Y fracasó. Por eso el fracaso. Mucho predicador se enterca y se pone tan apasionado de convencer a la gente. Yo soy el enviado para ustedes, yo soy el hombre, soy el ángel y tengo sabiduría y tengo esto. Seguro que tiene dones. Seguro que tiene habilidades. Porque Dios dio dones a los hombres. Pero hay una forma como activar el poder de Dios para beneficiar al pueblo. Está escrito en la palabra. ¿Se da cuenta? Fuera de eso, Israel seguirá esclavo. Israel seguirá prisionero. Él pensaba, yo puedo. Pero mire rápidamente a Éxodo. Miremos cuando Dios vino a Moisés. Vino a enseñarle dónde has fallado, Moisés. Vino a enseñarle cómo se hace. Porque él sí podía. Pero cuando presionó los botones cerrados, los botones donde uno sube la soberbia, el orgullo, el creerse capaz. Esas cosas no están en Dios. Porque cuando Jesús caminó en la tierra no se presentó. Yo les voy a libertar. No, dijo. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús, el gran capitán, el gran general, conocía las claves para libertar el pueblo. Lo mostró, lo enseñó, operó en ellas y lo logró. 120. Recibiendo la vida eterna en Hechos 2. Y Esteban, entendiendo eso, trajo a escena a Moisés y empezó a mostrar dónde fue el problema con Moisés. Y aquí está en Éxodo 3. Dice, el versículo 5. Yo le dije a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una buena tierra, ancha, tierra que fluye leche y miel. Todo esto lo sabía. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Esto Dios lo hizo promesa a Abraham. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que lo saques de Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué Moisés no tuvo éxito? Yo estoy mostrando ahí y vamos a entrar cuando Esdras tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Pero vamos a mostrar cómo es el éxito en cada persona. Porque cada creyente es para que disfrute la vida cristiana. ¿Cuál es el problema? Que los obstáculos lo derrotan. Y pasan los días con una vida derrotada en unión falsa, en falso compañerismo y todas esas cosas. Mire, cuando Dios le dice eso, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? Yo no puedo, era mentira, sí podía. Por eso cualquier cosa que usted vea difícil, cualquier cosa que usted diga que no puede, es mentira, hermano. Porque Dios cuando colocó al ser humano, lo colocó capaz de todo. Y la Biblia está mostrando que Dios le está sacando del mundo de mentira. Él vive en el mundo de que no puede enfrentarse a Faraón. Es un mundo de mentira. Porque el ser humano lo ha colocado Dios sobre todas las cosas. No hay nada más alto que el ser humano. Ven, libértalos, sacarás de manos de los egipcios. Dijo, ¿quién soy yo?
No puedo. Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Tú lo vas a sacar. ¿Y aquí en este monte? Aquí, aquí traerás mi pueblo. Tú lo vas a sacar. Yo, 40 años atrás, era soldado, era general, era fuerte. ¿Por qué Dios no lo usó? ¿Sabe por qué? Cuando nosotros solamente consideramos las cosas visibles, como Moisés se preparó, se hizo fuerte, saludable, y él pensó, por fuerza física lo voy a sacar. Con armas físicas, con armas del mundo visible lo voy a sacar. Con sabiduría del mundo visible lo voy a sacar. Ahí está la desgracia del ser humano. Porque las cosas visibles están sujetas al mundo invisible. Ahora Dios lo va a enseñar a Moisés, que las batallas y todas las cosas se ganan en el mundo invisible. ¿Acaso no vimos cómo le enseña Eliseo al rey ganar la guerra? Hermano, y esa simple escena, Eliseo ganó la, el rey ganó la guerra, pero solo golpeó 3 veces. Le dijo: lo que tú has hecho ya no se puede arreglar. Lo que yo hice solo por mis golpes, por tus golpes. ¿Sabes por qué? Porque ahora hemos entrado, hemos abierto el mundo invisible, nos hemos adelantado al futuro. Antes que la batalla se pelee, la hemos peleado. Y tú has cometido un error. Antes que entres a guerra, ya cometiste el error. Y más allá, ya no se puede corregir. Tú ya solo golpeaste 3 veces. Más allá, aunque tengas ganas de vencer 4, ya no se puede corregir. Porque aquí hemos entrado por la palabra a la guerra, antes de que la guerra venga. Y he declarado la saeta de salvación. Uno que deseaba el plan de salvación, de libertad para el pueblo de Dios, como Eliseo. Pero tú, muy conformista, no tienes la ambición de una victoria total. Te conformas con algo nada más simple. Ya no podrás ir. Y eso fue, y eso es lo que pasó. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucedió. Eliseo conocía el mundo invisible. Entonces, lo que dijeron, eso fue. Por eso Jesús vino y dijo: lo que tú digas, si tú no dudas, así será. Así será. Puedes traer a escena lo que no se ve. Pablo dijo: la fe es la certeza de lo que no se ve. Por eso es que el motivo y el objetivo sea correcto. Cuando nosotros vemos el plan de Dios para su gente en la profecía, debemos nosotros entrar tanto en compañerismo hasta que nosotros, si predicamos, nosotros lo creamos primero. Porque el predicador predica lo que cree. Hay espíritus de mentira viniendo. Si uno hay, en el mundo invisible uno puede conectarse con el canal. Si nos conectamos con el canal del infierno, siempre estará enfocándonos en las cosas físicas. Mírelo donde lo enfocó Moisés. Pensó, dijo: me van a creer, me van a recibir, se van a dar cuenta que yo soy su solución. Y si él pensaba que lo van a entender todo el pueblo va a entender que yo soy el libertador, que Dios va a libertarlo, pero por mí. Cuando él pensó así, fracasó. Y hoy le dice: anda, yo estaré contigo. Moisés dijo, el versículo 13: he aquí, yo llego a los hijos de Israel, les digo, Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: dirás así a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces Dios dijo: tú tienes que ir allá y primero tienes que presentarte como enviado. Tienes que presentarte y decir quién te envió. Dios le está enseñando el orden, cómo hacer funcionar las cosas. Entonces dice, el versículo 16, ¿cierto? Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció delante diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Observe, cuando le dice, tú, la instrucción que Dios le da, Dios le está enseñando a Moisés, porque uno es inconsciente, dice, una vez que vino la caída, ya es inconsciente cómo hacer funcionar ese poder. Pero Dios viene y lo encuentra y le enseña cómo hablar, qué presentar, cómo decir, y le dice, de esa manera va a funcionar.
no era cuestión de que le faltaba a Moisés algo, solamente él necesitaba saber cómo funcionar como un soldado de Dios, con el poder de Dios. Entonces le dice, diles, yo he descendido, Dios ha descendido, Dios me ha enviado y Dios les va a libertar. Cuando tú dices eso, dice, diles que los sacaré de la tierra de aflicción a la tierra del cananeo, del jebuseo, que fui leche y miel. Cuando tú dices eso, dice el versículo 18, y oirán tu voz. De esa manera te van a oír, le dice. No te presentes tú, tú presenta al que te envía. Y luego dile la promesa del que te envía. Dile, recuérdales la promesa del que te envía. Dile, esta es la promesa, él, piénselo. ¿Cuándo fue? Oye, ¿por qué lo pega? Otra vez pégalo para que te vea. No, la promesa nunca fue. Un día levantaré a alguien que cuando le están agarrando a palo le dé golpes al otro. Esa no era promesa. Pero dice, tú anda y recuérdales a mi pueblo mi promesa. Y diles que te envío para que se lleve a cabo la promesa que yo le hice a Abraham. Habla de mí y de mi palabra, de mi promesa para ellos. Y cuando tú haces eso, dice, te oirán. Hermano, nunca le dijo, anda, dile, soy el gran Moisés y hoy. No, no. Dice, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y dirás, el Dios de nuestro padre nos encontró y vamos a ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Dice el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios le dice, pero esto va a pasar. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto en todas, con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejaré ir. Y yo daré este pueblo, yo daré a este pueblo, o sea, con el pueblo de Egipto, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada uno, cada mujer a su vecina y a su huésped, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Dios le dice, mira, de esta manera no te pueden hacer frente, va a haber problemas, pero yo voy a acabar con Egipto y van a salir bien con todas las riquezas de Egipto. Qué tremenda realidad. Pero en el capítulo 4 Moisés dice, respondió Moisés diciendo, hey aquí, ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Tiene la experiencia de que lo rechazaron. Porque antes, dice, ellos pensaban que entendían, soy el enviado de Dios, y no entendieron. Luego dice, me van a decir, no, me van a decir, Dios no te apareció. Yo soy Moisés el que huí. ¿Qué tú y ahora vienes otra vez? No me van a creer. ¿Sabe por qué? Él está atado a la memoria de haber fracasado. Y él está atado al razonamiento de que si una vez me rechazaron, me van a rechazar otra vez. ¿Sí? Jehová, entonces, y él entiende, tengo ese obstáculo. Y el obstáculo es que no me van a recibir, no me van a creer. ¿Pero por qué no lo creyeron? Esteban empieza a revelar. Dice, ¿por qué fracasó? Porque él dijo, van a pensar que yo soy el que los va a libertar. Pero dice, Señor, no me van a... Observe, una vez más el versículo 1. Moisés respondió a Jehová, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Escucha, y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y respondió, una vara. Dios empieza a revelarle ahora sí el misterio. ¿Sabe para qué? El misterio para quebrar la ceguera del pueblo de Dios. Para quebrar la ceguera de que Dios está cumpliendo su promesa. Dijo, no se van a dar cuenta, no van a pensar, que ¿cómo van a convencerse que yo lo...? Bah, fácil, le dijo, ese problema lo solucionamos rápido. ¡Aleluya! ¿Qué tienes en la mano? ¿Te das cuenta? ¿Qué era esa vara? ¿No era esa vara tipo de Cristo? Esa vara tipo de Cristo, era la palabra. Pero solamente lo estaba usando para hacer su grupito de ovejas y tener su rebañito de ovejas, nada más para eso no usa la vara. Pero Dios le dice, Dios se da cuenta, Dios no descendió con nada. Dios solamente descendió a Moisés a enseñarle cómo funciona lo que ya tiene. Se da cuenta, ya tenía, ahora sí empieza. ¿Qué tiene esa vara? Muy bien, dice, es una vara. Le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y le extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Qué? ¿Esto yo tenía esto? Quiero ver la tierra. Y Moisés corría asustadísimo de la vara que ya tenía. Tómala por la cola y otra vez vara. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo que tenía era sobrenatural? ¿Se da cuenta que todo lo que él tenía era sobrenatural? No, que Dios le está mostrando. Lo que tus ojos miran, no es así. ¿Qué tienes en la mano? Esta es una vara.
seca, no tiene vida. Así le dijo. A ver, lánzala a la tierra. Hermano, Moisés está asustado. ¿Qué es? Dios le está enseñando a Moisés que las cosas no son solamente verdad de lo que los ojos dicen. Los ojos naturales no ven todo. Esa era más que una vara seca. ¿Por qué? Porque estaba en la mano de Moisés. Aleluya. Todo lo que Moisés tocaba, oh hermano. Entonces, cuando Moisés tomó esa vara, ¿de qué hablaba? Hablaba de Cristo, como dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente. ¿De qué significaba la serpiente? La serpiente, como reptil, llegó a esa condición por el juicio de Dios. El juicio por causa del pecado. Y esa serpiente hablaba de Cristo, que por causa del pecado él recibiría el juicio de Dios también. Y el juicio de Dios lo colocaría en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Observe. Echa en la tierra. Y Moisés lo tomó y se volvió vara en su mano. Entonces dijo, por esto te creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. Señor, dijo, hay un problema. Hay incredulidad en la gente. Seguro que se han pasado la voz de que yo huí, de que no soy, de que me la daba del enviado y luego fracasé y que vuelva otra vez. Me van a decir, ya estás loco, otra vez te volvió la locura. ¿De qué eres el enviado? No me van a creer. Hay una barrera, hay un muro de incredulidad. Hay un enemigo de incredulidad. Entre yo y el pueblo hay algo que nos separa. Eso se soluciona fácil. Mira, no te presentes, no digas allá, no busques que la gente piense que tú eres el que los va a ayudar. No, le digo. ¿Sabes qué? Anda delante del pueblo y lanza la vara. ¿Qué es? Preséntale al pueblo, ¿se da cuenta? El Evangelio de Jesucristo. Preséntale al pueblo la palabra de Dios. Porque Cristo, esa vara era la... ¿Qué era la vara? Más adelante esa vara. Oh, hermano, Moisés va a descubrir. Va a descubrir que tenía el poder en su mano. Levanta la vara y llama rana. Levanta la vara y llama las tormentas. Levanta la vara, ve usted, llama tinieblas. Levanta la vara y llama el granizo. Era la vara del poder de Dios. Ese es Cristo. ¿Se da cuenta? Pero Moisés no sabe cómo usarlo. Golpea con la vara la roca. Mira, con esa vara, ¿qué puedes hacer, Moisés? Con esta vara, a ver, si no ovejas se portan mal, yo le golpeo, voy para allá, con esta vara me sostengo de repente por ahí subiendo el cerro. ¿Qué más puede hacer con esa vara? No creo que nada más. Pero ¿sabe con esa vara? Con esa vara puede sacar agua de las rocas. Con esa vara puede destrozar el imperio de Egipto. Con esa vara puedes abrir el Mar Rojo. Con esa vara, oh hermano, solo necesitaba aprender que él tiene. Que lo que tiene no solo son cosas visibles. Hay cosas invisibles. ¿Cómo puede ser que esa vara tenga tantos recursos? ¿Se da cuenta? Parecía una simple vara. Igual para usted puede parecer una simple palabra, un simple mensaje. Si usted empieza a saber usar el mensaje, la palabra de Dios, de la manera correcta, con el objetivo correcto, con el pensar correcto, Dios te empieza a enseñar. ¿Quieres sacar la incredulidad? Usa la vara. ¿Quieres enfrentarte al enemigo? No uses tus puños. No, olvídate de los puños. Olvídate de los golpes. No. ¿Quieres vencer al enemigo? Usa la vara. Levanta la vara. Aleluya. ¿Quieres cruzar el Jordán? No, practiquen natación o barco. No, no. Levanta la vara. No hay nada ni nadie que pueda hacer frente a esa vara. Aunque te parezca simple. Solamente por ignorancia, por querer presentarse él, fue inconsciente al poder disponible que ya estaba disponible. Eso es en cada tipo de la Biblia. Cada vez que Dios descendió, era para darles instrucción, que aprendan a usar los recursos que ya tienen. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dice, ¿qué es? Hay un mundo invisible y el hombre es inconsciente. Pero cada vez que Dios se encontró con cualquier personaje en la Biblia, empezó a aprender a usar su mundo invisible. ¿Quién pudo detener a Moisés de ahí en adelante? Moisés empezó a entender, porque Moisés pensaba, se necesita fuerza física. Eso dice la Biblia, lo golpearon con golpes y luego lo enterró y con astucia dijo.
secretamente, voy a ir destrozando, acabando con todos. Él solamente pensó que con fuerza humana, fuerza física. Por eso cuando el predicador mira físicamente a cada persona, dice, claro, hay que comprender, él es carne. Jesús dijo, ustedes no son carne, ustedes están en este mundo, pero ni siquiera son de este mundo. ¿Se da cuenta? Ustedes ni siquiera son de este mundo. Hay que aprender a mirar por la Biblia. Oh, hermano, es que los jóvenes son débiles. Mire por la Biblia. Os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes y que habéis vencido al maligno. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios. Solo nos falta compañerismo eterno con la palabra de Dios. Aleluya. Y ese compañerismo con la palabra de Dios va a traer a escena esas cosas. Por eso, cuando Moisés fue instruido a usar el mundo invisible, con fuerza física no podía. Pero cuando entendió, tomó su vara. Ahora sabía que siempre he tenido la vara. ¡Qué cosas! Por eso cuando Dios viene a usted, no le trae cosas nuevas. Le va a enseñar a usar y a decir, desempolva los mensajes que ya tienes. Empieza a usar esa Biblia que ya tienes. Solamente hay que saber levantarla, usarla de la manera correcta. Esa vara. Hay un problema, dijo. La gente no cree. Levanta la vara. Un problema. Faraón se opone. Levanta la vara. El Mar Rojo se opone. Levanta la vara. Hay hambre, maná del cielo. Falta agua. Golpea con la vara la roca. ¡Qué recursos! En una sola vara. Y Moisés ya lo tenía. ¿Qué es? La palabra de Dios viene a enseñarnos cómo usar los recursos que Dios ya nos ha dado. La vara solo era un tipo de la revelación de la palabra que Dios nos ha dado en este día. Funciona. Solo hay que saber salirse fuera de escena. No hables de ti, Moisés. Habla de Dios y su palabra. Habla de su promesa. No te presentes tú. Presenta la vara. Aleluya. Cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver en la palabra de Dios miren. Voy a leer Primera de Crónicas. Para que usted capte estas cosas. Hay secretos en la palabra de Dios, cómo operar los recursos que cada creyente tiene. Una vez que Dios envió su palabra, ya no hay quien pueda detener a un cristiano ya. Los obstáculos, hermano, nunca se los crea. Hermano, pero de repente, pero el esposo, la esposa, la iglesia, el pastor... Todas esas cosas que son visibles no pueden permanecer. Cualquier obstáculo no puede ante un hijo de Dios. Solamente que el hijo de Dios lo acepte, lo levante sobre él y lo acepte. ¿Sí? Pero miramos aquí, Primera de Crónicas 12. Dice el versículo 8. Habla de gente que empezó a ir al mundo de David. Dice el versículo 8. También de los de Gad huyeron, fueron a David al lugar fuerte. En el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés, y sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas de las sobre las montañas. Ahora, pero esto es algo paradójico. ¿Por qué? Porque estos de Gad, estos de Benjamín, estos son soldados y son generales de David, de Saúl. Ahora, tan valientes, tan poderosos, tan invencibles. Y han tenido guerra con David, guerra tras guerra. ¿Y por qué no lo han podido derrotar? Si son tan valientes. Si son tan poderosos. Y la Biblia los describe así. Observe. Dice.
Eran hombres de guerra. Muy valientes para pelear, muy valientes, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y empieza a mostrar estos 11 hombres, hasta el versículo 13. 11. Estos fueron capitanes de quién? Del ejército de los hijos de Gad. La tribu de Gad, este es el ejército de Saúl. Y el menor de ellos era de 100 hombres y el mayor era de 1000. Cada uno de estos 11 hombres estaba a cargo del ejército de Saúl. Y el ejército de Saúl iba cada vez 2000, 3000, 4000, todas las veces a hacer guerra contra David y sus pequeños grupos de soldados. Pero si eran estas clases de veloces, de guerreros, de rostro de leones, con tanto soldado, ¿por qué no acabaron con David? Porque lo eran, y la Biblia dice que lo eran, y no miente. Mire cuán poderoso profeta era Moisés. Pero mientras él se proyectó y no proyectó a Dios primero, mientras él buscó que la gente lo reciba a él y se alegre por él y se goce por él, en vez de que la gente pueda lograr aprender a considerar y amar la palabra de Dios más que sobre toda cosa, ¿dónde está el secreto que el diablo puede traer a escena y derrotar a uno tan valiente? Tan valiente como derrotó allá a este poderoso profeta Balaam, a este poderoso Sansón, y así. Pero estos dice que eran tan poderosos. Y dice el versículo 14, estos fueron capitanes del ejército de Gad, el menor tenía cargo 100 hombres y el mayor 1000. Pero estos dice pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle, al oriente y al poniente. Estos hombres, cuando decidieron irse por David, dejaron sus ejércitos, abandonaron, y la Biblia dice que ellos huyeron. Mire el versículo 8. También de los de Gad huyeron. ¿Usted cree que lo tenían miedo a Saúl? ¿Tenían miedo a los generales? En secreto nada más se hablaron hoy. ¿Tú qué dices? He escuchado que David está allá con guerra, necesita soldado. No sé, yo me voy. Y la cosa que al final se pusieron de acuerdo. ¿Podemos decirle al ejército? No, nos matan. ¿Podemos decirlo? No. Huyeron. Pero cuando huyeron, ¿para qué huyeron? Para ir a ser soldados de David. ¿Sabe por qué? Saúl no era el plan de Dios para esa hora. Saúl era contra el plan de Dios. Pero cuando están luchando por Saúl, ni un logro pueden tener. Cada vez que van a la guerra regresan derrotados. Cuando van a la guerra con Saúl, dice, van temblando, escondiéndose en cuevas, huyendo, no saben por dónde meterse. Pero eran poderosos, eran guerreros. Por eso David no mintió cuando dijo: Goliat, ¿qué te has creído para desafiar al ejército del Dios viviente? Ejército del Dios viviente, decía Goliat, si no ves cómo huyen, cómo se esconden. ¿Pero por qué están así? Tan valientes, tan poderosos, que la Biblia declara que son. ¿Por qué están derrotados? ¿Por qué están fracasados? Cuando Dios envía y llega su palabra, cualquiera de los que llegó su palabra, es porque no son cualquier cosa, son águilas de Dios. ¿Pero por qué están así? ¿Por qué están derrotados? Han recibido. ¿Se da cuenta? Han recibido uno que Dios no envió. Cuando recibimos lo que Dios no envía, como Saúl, la enseñanza errada de Saúl, el liderazgo errado por Saúl, todos los potenciales de esos grandes soldados se desactivan. Y ellos viven derrotados. Viven temerosos, miedosos, cobardes, aquietados. Pero un día se van a cansar esos soldados. ¿Sabe por qué? Porque muy adentro de ellos hay un alma. Muy adentro de ellos hay un alma que no goza la derrota. Hay un alma que anhela, tiene hambre y sed por la victoria. Aleluya. Y la Biblia dice, huyeron. Pero cuando ellos han huido, y se van por David, algo pasa en el camino. Salen corriendo, corre, tal vez por los cerros,
que no nos vayan a alcanzar. ¿Quién nos hace Saúl si no se encuentra? Y cuando están fuera de alcance. Oye, le dice, ¿y por qué estamos corriendo? Oye, no sé algo, pero ahorita yo no tengo miedo. Yo tampoco. Y empezaron a cambiar su estado de ánimo. El temor empezó a irse de ellos. El miedo empezó a irse. Mientras estaban bajo la cobertura de Saúl. Ese era su vivir. Ya, ese era su vivir. Vienen en guerra. ¿Cuántos vienen? 500. Traigan 6.000 soldados. Así vivían. Pero de pronto, dice la Biblia, huyeron. Y cuando huyeron, no era cualquiera los que huyeron, eran capitanes, eran generales. Cada uno dejó su ejército, dejó su casa, su salario de general, porque Saúl pagaba muy bien a los que le servían. Te puedes retroceder más allá y les echaba en cara y decía, ¿quién les ha dado ovejas, haciendas, tierras, mujeres? ¿Quién les ha dado? ¿Y creen que el hijo de Isaí, David, puede darles algo? Sírvanme a mí, tendrán. Y les servían, pero un tiempo, llegó un tiempo donde dijeron, quédate. Quédate con tu casa, Saúl. Quédate con tu salario. Quédate con todo. Quiero ir a luchar por lo que es el plan de Dios. Quiero ir a cumplir el plan de Dios. En ese día era David. No, Saúl. En este día no es el predicador. No es el levita. Es el arca, la palabra. Cuando el creyente decide ya no luchar por el levita, por el predicador, por Caifás, decide luchar por la palabra, todo va a cambiar. Todo va a cambiar dentro de él. Porque dentro de él está equipado para luchar por la verdad, por la vida, por la victoria. Está hecho para eso, diseñado para eso, creado para eso. Aleluya. Dice la Biblia. Versículo 15. Estos dice, cuando llegaron, no se habían dado cuenta que era abril. No se les ocurrió, no calcularon todo, simplemente se cansaron y dije, vamos. Cuando llegaron, y ahora el Jordán. No se dieron cuenta que era abril. Y abril era donde Josué pasó, donde el Jordán se desborda, donde no hay quien lo pueda pasar. Y la única manera de pasarlo era por el poder del arca, por el poder sobrenatural. Pero ¿sabe qué les había sacado? Entendían por el mensaje que están luchando por Saúl, que Dios no ha prometido. Entendía que era David la promesa de Dios. Y llegó un día donde decidieron luchar. Igual hoy, ¿cuántos años han tenido la gente apoyando y luchando por sus predicadores? Pero deja que llegue la hora cuando el creyente decida, yo no vine el mensaje para luchar por hombres, yo vine el mensaje para luchar por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta Esdras? ¿Cuál? ¿Por qué Esdras tuvo logros? Porque él no fue a proyectarse él. Él no buscaba honra para él. Él buscaba engrandecer la palabra de Dios. Lo puso tanto en escena. Puso tanto la vara. Oh, que ese rey. Oh, hermano, conocía toda la palabra ese rey. Sabía de cantores, de músicos, de levitas, de los sacrificios, de animales limpios, de animales inmundos. De todo sabía. Porque Esdras levantó la vara, la palabra, el arca. No podían derrotar a Esdras. Esdras podía traer logros para el pueblo. Porque Esdras verdaderamente buscaba el éxito del pueblo que sale de Babilonia. Aleluya. Mire aquí, estos guerreros. Cuando llegan, dice la Biblia y la Biblia da testimonio. Cuando se encontraron con el Jordán que se desbordaba. Humanamente no se podía pasar en ese tiempo. Pero ahora ellos habían recibido la palabra en su corazón. Aleluya. Y en esa hora ni siquiera necesitaban que el Jordán se abra. Ellos eran el arca. Aleluya. Estos pasaron en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas. Aleluya. Nada raro era ver en el río en otro tiempo gente pasando.
Pero en esa hora las noticias se movieron. Oye, han llegado un grupo de hombres, están allá en el Jordán y lo están pasando. Oh, cuánta gente corrió a avisar. Lo están pasando. Esos no son gente normal. Han de venir por guerra y se juntaron los ejércitos al otro lado a esperarlos. Ejércitos, que lleguen al otro lado. Y llegaron. Ahora no tenían sus ejércitos. Ahora no tenían soldados. Ahora solo eran 11. Y la Biblia dice que estos 11 hicieron huir a todos los del valle, al oriente y al poniente. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Estos. Aleluya. Dice la Biblia. ¿Qué pasó? Pero esta misma gente no estaba con Saúl. Y con Saúl nos narra la Biblia que cada vez tenían problemas con Saúl. Porque los hacía pelear de hambre y todo por el estilo. Les prohibía comer la palabra. Nadie es como poder hacer guerra. Pero ahora se van a luchar por David. Algo cambió en ellos. No importa si somos 11, ya no aceptaban la derrota. ¿Sabes por qué? Por eso Dios le enseña a Moisés y le dice: mira, tu problema es que te presentas tú. Ese es el problema y el fracaso. Cuando nosotros miramos las adversidades que nuestros ojos nos dicen, los problemas que nuestros ojos nos dicen, nuestro razonamiento, y le hacemos caso, los obstáculos. Pero hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos dice algo, debemos tomar eso más importante que los obstáculos. Y cuando una persona decide luchar por el avance de la palabra de Dios, dentro de él se activa. Eso conecta una vez más a esa persona con el poder de Dios, con la fuente principal. Y de esa manera, estos que eran cobardes, pero cuando salieron huyendo, hermano. Pero una vez que salieron huyendo, ahora van a luchar por David. Por eso es importante que en el corazón del ser humano, en el mundo invisible de la persona, tome lugar luchar por lo que Dios ha dicho que debe estar en escena. Daniel dio su corazón a entender la palabra de Dios, a humillarse ante la palabra de Dios. Entonces tus palabras fueron oídas. Esdras, dice, preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Y estos no tenían quien los anime, no tenían quien los apoye, pero entendían por la palabra de Dios quién debería ser el rey. Y tomaron la decisión, medio cobardes, huyendo. Pero cuando huyeron por colocarse de lado de lo correcto, dentro de ellos se activó el poder de Dios. De una manera sobrenatural. El Jordán no era rival para ellos. Oye, parece que estuviéramos caminando por un poquito de agua. No podía con ellos. Los ejércitos que vinieron ya no podían derrotarlos. Hermano, ¿por qué tengo problemas? La única salida es que usted esté luchando por su propia causa. Es que usted esté luchando por la causa de su iglesia o de su pastor. Es la única explicación de que usted todavía esté derrotado. Es que usted sea un egoísta y piense en usted mismo, en sus propios propósitos, en sus propios objetivos. Pero cuando usted quiere ser invencible, prepare su corazón para entender diligentemente la palabra de Dios, como Esdras, como Daniel, aleluya, como cada uno de aquellos que fueron llevados a esa esfera sobrenatural. Estamos mostrando la palabra de Dios. Hay un misterio. ¿Cómo puede ser la vara que siempre tengo? Ha traído a escena cosas que jamás pensaba. Seguro Moisés decía: ¿cuántos años perdidos? Mira lo que se puede hacer con la vara. Eso es lo que despertará a usted. Mira lo que se puede hacer con la palabra. Mira lo que se puede hacer con el mensaje. Aleluya. Dejará de ver las dificultades. Aleluya. Dice la Biblia: asimismo, algunos de los de Benjamín y de Judá vinieron a David en el lugar fuerte. Empezaron a moverse. Esta es la profecía, simplemente. Gente que han sido presionados, y por temor y por miedo Saúl edificó su reino. Igual, mucho predicador, por miedo.
que yo soy el ungido, que hay que te vayas ahí, que hagas esto. Pero va a llegar un momento, hermano, cuando la gente ve la palabra, ellos van a salir hacia la palabra de Dios. ¿Y quién los va a derrotar de ahí en adelante? Van a llegar a David. Y cuando luchan por David, están luchando por lo que Dios ha decidido. Cuando nosotros luchamos porque este mensaje avance al corazón de cada creyente, estamos luchando porque la palabra de Dios ya lo dice. Come el libro y luego profetiza. Eso activa dentro de la persona. ¿Ve usted? Activa el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Se vuelve invencible. ¿Sabe por qué? Porque empieza a entender cómo funciona el mundo invisible. Empieza a darse cuenta cómo operan estas cosas. Observe la actitud rápidamente. Bueno, nos pasamos de tiempo, pero... Mire, volvamos rápidamente al libro de Esdras. Cuando dice la Biblia, Esdras empezó a entender, hay problema hoy. Los que han regresado del cautiverio tienen falsa unión. Esdras sabía que era un pecado mortal. Esdras sabía que era una desgracia terrible, pero era erudito en la escritura. Conocía el mundo invisible. Había derrotado a todos esos diablos de incredulidad de todo el reino de Medo Persa. Los había colocado al servicio de Dios, a todas las riquezas de Medo Persa. Y todos los peligros del camino no pudieron contra él. Ahora está ahí y no ha venido para ser derrotado. Entonces dice, los príncipes son los primeros. Cuando él vio eso, dice el versículo 3, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba. Me senté angustiado en extremo. ¿Por qué? El profeta dijo, cuando usted se acerca a Dios, usted empieza a darse cuenta. Lo que Dios le desagrada, le desagrada. Lo que es pecado, es pecado. Cuando él empezó, el pueblo entraba en esas cosas. No él, yo no, pero el pueblo. Él pudo haber dicho, es cosa de ellos, Dios se encargará. Pero hermano, este quería ver el éxito del pueblo. De esa gente que ya no están en Babilonia, pero han manchado su vida en Jerusalén. Hay mucha gente que no está en el mundo, pero manchó su vida en el mensaje. Han entrado en tanta cobardía. Pero Esdras, ¿se da cuenta? Empezó en su corazón a estar afligido por esas cosas. Y dice, y cuando él se afligió, le dolía, sabía que eso está mal. ¿Cómo puede haber unión falsa en el pueblo? ¿Cómo puede el pueblo estar en esa unión falsa? ¿Cómo puede el cristiano, el creyente del mensaje, estar en una condición tibia? Sí. Estar en una condición derrotada. ¿Cómo puede la juventud, que es el mundo más fuerte del cristianismo, puede estar debilitado? Hay gente que no le duele eso. Estamos mirando las claves. Hay gente que no le duele cuando el pueblo está errado, cuando el pueblo está débil, cuando el enemigo los ha unido en unión falsa, cuando han mezclado el mundo con el cristianismo. Hay gente que no le duele eso. Hay gente que le importa eso. Pero hermano, cuando el creyente entendió, ese es el pueblo del mensaje. Ese es el pueblo después de las 7 décadas. Ese es el pueblo en Jerusalén, no en Babilonia. Le dolió eso y no quería ver eso. Deseaba eso fuera de escena. Un solo hombre quería ver eso fuera de escena. Basta que un corazón se rinda y quiera ver fuera de escena del pueblo de Dios el pecado, la unión falsa, la indiferencia, la tibieza, la mediocridad, la derrota. Cuando esté dolido por la cosa errada en escena, porque el diablo se ha ensañado, deja que uno solo empiece en su corazón a hacer suyo eso. Cuando él hizo eso, entonces dice, se juntaron. Yo estaba en angustiado, no solamente una angustia simple, en extremo. Cuando cada uno de nosotros debiéramos mirar, padres debieran mirar su hogar. Y debe dolernos la condición tibia en la que muchas veces está. Madres deben mirar su hogar. Jóvenes deben mirar su condición, su familia, sus padres. Y sabemos que está la cosa mediocre y todavía risa. No es tiempo de reírse. Toca trompeta en Sion. Da alarma en mi santo monte. Esta no es la hora de broma. Esta es la hora más seria. Esta es la hora de tomar las cosas en serio. Hay gran poder del enemigo que ha salido. Pero Dios ha descendido también. Ha traído el entendimiento. Ha traído la instrucción para revelarnos todo plan del enemigo y decirnos que podemos luchar y vencer como en los días de Esther. No tenemos por qué más estar derrotados. ¿Por qué más estar fracasados? Este mensaje no ha venido para quedarse sin resultados. El plan de Dios no puede ser derrotado. Científicos naturales han cambiado la forma de vida de este mundo. Dios, el real científico, ha traído a escena
el logro más poderoso, la revelación de los siete sellos. No va a quedarse sin resultado. Solamente que necesitamos entras en escena. Corazones que no sean sinvergüenzas con el pecado. Irreverentes en la presencia de Dios. Que saben que están errados y se quedan ahí. Corazones que les dé vergüenza la derrota. Que les dé vergüenza el pecado, la indiferencia. Que les duela representar mal el cristianismo. Que estén hartos viendo al diablo paseándose en sus vidas, en su casa, en su familia. Tenemos que saber lo que se requiere, hermano. ¿Cómo logró Esdras esa gran salida? Él sabía lo que debe tomar lugar. Mano Branca dijo: ¿cómo voy a ayudar a los demás si no siento ayudarlos? Si no me duele su relación con Dios. Entonces, igual, cuando el hermano Branham fue allá, pasó que ore este ciego mexicano. Miró ciego, descalzo, casi sin camisa, demasiado pobre. Ah, no, ven para orar por ti y vete. No. Él dijo: realmente tengo, me interesa su salud. ¿Me interesa la vida de este hombre? No puedo fingir con Dios. Entonces empezó a pensar: a ver, ¿me interesa? ¿Cuán dispuesto estoy a hacer algo por él? A ver, no tiene zapatos. ¿Me sacaría mis zapatos y los daría? ¿Los daría? Empezó él, cuando de pronto puso su pie ahí, a mirar si le quedan los zapatos para darlo. Y cuando se dio cuenta, no le queda. Nunca ha tenido otra vez. A ver, voy a poner. ¿Lo daría algo de mí? ¿Me interesa realmente esta vida? ¿O solamente voy a fingir o ahora por el hermano porque. Nada más? Repuso los hombros, dijo: no le queda mi saco. ¿Qué sería si fuera mi padre? Ciego, pobre, descalzo. ¿Cómo sería mi actitud si fuera mi padre? ¿Cómo estaría mi actitud en esa actitud? Cuando empezó a sentir, empezó a lagrimearse, cuando de pronto gritó: veo, puedo ver el ciego. ¿Cómo se ganan las victorias? Hay tanto poder en cada ser humano cuando pone su interés, su sentir, su deseo muy sincero en un objetivo. En un objetivo. Por eso Dios trabajó al profeta en la esfera de tres fases. Eso era con el objetivo de enseñarnos la clave por el cual el poder se manifiesta. Primero visible y terminó en el mundo invisible. Toma la mano de la gente, le dijo. Mira la enfermedad que va a pasar a tu brazo. Y empezó a hincharse el brazo. Tú mismo tienes que sentir esa enfermedad. Tienes que sentir lo que la persona está sintiendo. No puedes hacer algo por nadie si no lo sientes, la condición en la que están. La misma regla de la esfera invisible. Usted tiene que visualizar qué cree que va a pasar con esa familia en una condición tibia. ¿Qué cree que va a pasar con gente que Dios les dio un super mensaje y la deshonran? Y que consideran otras cosas más hartas y más poderosas que la palabra de Dios. Y que se asustan y tienen miedo ante el enemigo y no temblan ante la palabra de Dios. Cuando usted en su corazón visualiza esa desgracia, le duele. Y dentro de usted, piénselo, no, no se fue a pegarlos a los demás, a declarar, no a insultarlos, no. Él empezó a llorar, a anhelar, y en el mundo invisible empezó a atacar esas cosas. Cuando él hizo eso, dice, había gente que se activó en ellos. ¿Qué se activó en ellos? Los que temían, ¿a qué? Los que temían la palabra del Dios de Israel. ¿Qué se activó? Temor a la palabra de Dios. ¿Acaso no vino Jesús y dijo: eso es lo que debo enseñarles, a quién deben temer? No al hombre, pero a Dios. Cuando se activó eso, cuando él empezó a llorar, a ver el pecado, a llorar por eso, a dolerle eso, en gran extremo a angustiarse por eso. Pero cuando nosotros miramos y en vez de anhelar que el joven cambie, lo justificamos. Es que está predestinado. Haga lo que haga, no te puedes parecer, ya está perdido en esa condición. Es que es por gracia, absolutamente. Por gracia Dios pagó el precio. No se debe nada. Y usted no tiene por qué más estar derrotado. ¡Gloria!
porque más volver al lodo como el cerdo o al vómito como el perro. Y no tiene por qué estar contaminado. Debe estar siendo un real testimonio. Un Daniel en esta hora, un José en esta hora, un Jeremías, un Isaías en esta hora. Aleluya. ¿Pero qué es? ¿Se da cuenta? Esdras entendía. Cuando él entendió eso, se juntaron, dice, a mí los que temían la palabra del Dios de Israel. A causa de la prevaricación se juntaron. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco quiero ver al pueblo así. Entonces empezó a preguntar, ¿quieres ver así al pueblo? No, hermano. ¿Quieres ver al pueblo así? No, hermano. ¿Estás contento viendo así al pueblo de Dios? Empezaron, dice gente, a decir, ¿tú qué crees que va a pasar con nosotros? ¿Acaso no está Deuteronomio 28 ahí escrito? Las consecuencias de todo lo que hacemos. Y empezaron a juntarse. Yo no quiero, hermano, yo tampoco. Yo no quiero eso. Escucha esto, el capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía su confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, clamando, llorando, no queremos Dios, yo no quiero ver eso, no quiero ver falsa unión, no quiero ver tibieza, no quiero ver mediocridad, Dios, no quiero ver en tu pueblo. Mientras él está diciendo, no lo quiero, lo quiero fuera de escena, esos diablos, ¿ve?, que traen a escena en el corazón de la gente para elevar el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Dios, yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. ¿Y sabe qué? La voz de un solo hombre cuenta en el mundo invisible. Ese hombre empieza a clamar, no quiero eso en escena. No lo quiero. No lo quiero. Deja que se pare un padre en su hogar. No quiero ver mi hogar así. No quiero ver mi hogar así. Quiero verlo lleno de la gloria de Dios. Deja que una madre se pare así. Que cada creyente se pare en esa condición. Mientras lloraba, dice Esdras, hacía su confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Mientras él hacía eso, no está atacando a nadie, pero está atacando al diablo. Se está parando, como entendía la palabra de Dios, se está parando como en los días de Adán. No quiero el río ahí, no lo quiero. Así de decir, porque sé que va a aplastar esa planta o va a destruir eso. No quiero el viento allá. No quiero esas cosas allá. Esdras entiende cómo alinearse con la palabra de Dios. Cómo ser leal, fiel y obediente. Dio su corazón para entender, para inquirir, para obedecer y para enseñarla. Tres cosas. Entonces ahora, use sus recursos. Cómo ayudar a la gente. Y se va a declarar en el mundo invisible lo que no quiere ver en su mundo. Yo estoy aquí en Jerusalén y no quiero en Jerusalén eso. Mientras él está clamando, la gente tal vez está cocinando, muchas mujeres cocinando, muchos niños jugando, muchos padres por ahí trabajando, otros en el negocio. Pero mientras él está clamando, oh, cada diablo empieza, tiene que irse. Se empiezan a ir de la vida de la gente. La gente empieza a ser liberada, porque hay uno en la tierra que quiere ver una condición. Lo anhela, lo habla, lo solicita, clama por ello, llora por ello, desespera por ello. Mientras él hacía eso, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres, niños. Oh, ¿dónde estaban? No se fueron a llamarles, no le fueron a invitar a una reunión. Pero algo adentro de su corazón, empezaron a tener libertad. Empezaron a ser conscientes. ¿Qué he hecho? ¿Cómo puede estar sucio? ¿Cómo puede estar pecador? ¿Cómo puede estar tibio? ¡No puede ser! Yo quiero cambiar. Voy a buscar quien me ayude. Y se fueron a buscar a Esdras. Niños, mujeres, un solo hombre entendía cómo cambiar la situación. No por armas naturales, pero por armas sobrenaturales. Porque cada ser humano ha sido diseñado para ser una fuente del poder de Dios, fluyendo aquí en la tierra, para manifestarse como un hijo de Dios. Lo que la creación anhela, por aquello que gime, por la manifestación de hijos de Dios. Solamente hay que ser entrenados, hay que preparar nuestro corazón, aleluya, para esa realidad. ¿Qué era Esdras? ¿Qué tenía Esdras? Vamos a poner aquí, leyendo esto. Nos hemos pasado bastante el tiempo, pero miremos. Capítulo 7 de Esdras. Versículo 10.
Empieza a mostrar todos los éxitos de Esdras. Cómo tuvo gracia con el rey, cómo todo venció y todo. Pero dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Diligentemente, inquirir, investigar, estudiar minuciosamente. ¿Qué más? Para cumplirla. ¿Qué más? Para enseñarla. Tres cosas. Había preparado su corazón para estas tres cosas. Y cuando alguien opere estas tres cosas, deja que él hable, deja que él clame, deja que esa persona quiera algo. Cuando esa persona conoce la palabra, el deseo de Cristo, lo empiezan a desear, lo empiezan a clamar, lo empiezan a anhelar. ¿Sabe? El diablo no puede pararse. Estos millones de demonios que habían contaminado Jerusalén, solo porque un hombre se para y dice, no quiero eso. Eso mueve a otros. Y la gente se libera. Y la gente llega. Nadie lo llama. Pero algo adentro de ellos pasa. Lo que pasó con estos que huyeron. Cuando vieron el Jordán, ya no huyeron. Cuando vieron los ejércitos que venían de Oriente y de Occidente, ya no huyeron. Porque ahora quieren llegar a David. Aleluya. Y quieren pelear por David. Cuando alguien prepara su corazón para unirlo en un compañerismo eterno con Dios, él ya nunca va a huir. Ya nunca va a temer. Ya no, ya, el cristiano, no, la persona no fue creada para ser cobarde, para ser miedoso, para huir, para temer. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, como Cristo, para gozarse en la verdad, para amar la verdad, para luchar por la verdad, para vencer con la verdad. Aleluya. ¿Qué logros? No esperar algo que venga. Ya vino lo más grande. Solamente prepare su corazón para unir en compañerismo con la palabra de Dios. Por eso leímos en el mensaje la base fundamental de la fe. ¿Por qué Cristo pagó el precio? Para volvernos una vez más, dice, a compañerismo con Dios. No, hoy sí, mañana no. Un compañerismo eterno. No, de vez en cuando. No. Todos los días de la vida. Cuando alguien trabaja para que nada rompa su relación con la palabra de Dios, de día y de noche. Aleluya. Él será alguien que puede operar el mundo invisible. Como Eliseo. Todos los de la Biblia. Vamos a parar ahí. Pero lo estamos mostrando. Por eso las cosas visibles solo revelan lo invisible. Hoy, si años atrás le decía a un hombre, mira, coge tus burros y quiero, ¿sí? Esos 18 metros en una hora lo quiero allá, de piedra, de ripio, de lo que sea. Lo quiero allá, a 50 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En dos horas? ¿En una hora? ¿En dos horas? Es imposible. Eso era un trabajo de meses, a través de años, en su burrito, cavando con su pico, su lambita, llenando y luego transportando y luego descargando. Si hoy usted le pide a un hombre, ya dice, no hay problema. Pero solo 18, ¿no querrás unos 100 metros? ¿Por qué? Porque el hombre, por ciencia, tiene medios para hacer miles de veces más de lo que hacía un hombre sin los medios que hoy tiene. Mira, ¿sabes qué? Quiero que mañana estés allá en Argentina. ¿Mañana? En la antigüedad, tal vez era un año de viaje. ¿O cuántos meses? ¿Y me dices mañana? Pero hoy, ¿qué, solo en Argentina nomás? ¿No será estar un momentito por Chile o por Paraguay, por ahí? Usted no lo ve difícil, lo disfruta, no es cansancio, no dice, uy, hermano, caminar, subir, eso. No, porque hay medios. Porque hoy podemos mirar estas cosas de regreso una vez en los días de Adán, porque Dios ha provisto los medios. Pongámonos de pie. No eran los brazos de Sansón, no, eran los medios provistos por Dios. Aleluya. Y si es que tenemos gran expectativa por lo que Dios puede hacer. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos da de meditar en tu palabra y también, Señor, la fuerza que das a cada uno de tus hijos en los diferentes lugares para permanecer hasta esa hora, Señor. Pero que sea de beneficio tu palabra y los ayude a que, Señor, puedan volver a su condición por la cual tú has pagado el precio,
y disfrutar su relación contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo, confiando plenamente que tu palabra, Señor, es la necesidad de cada uno de tus hijos y es más que capaz de suplir cada una de sus necesidades y hacerlos victoriosos en cada una de sus adversidades. Solamente que la sabiduría y la mente de Cristo fluya en sus corazones, ilumine su entendimiento, esa luz eterna, Señor, llene todo su ser. De esa manera puedan caminar, Señor, en redención, puedan caminar, Señor, beneficiándose del gran logro y el precio tan costoso que te tocó a ti pagar por nuestro bien. Qué agradecidos, Señor, caminaremos cada día más. Dios Todopoderoso, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Señor, que crezca cada día nuestra gratitud, porque de verdad debemos ser más agradecidos. Que crezca nuestra expectativa, que crezca nuestro interés en tus promesas y en tus deseos. Que crezca, Señor, nuestro respeto y reverencia y nuestros actos de fe. Dios Todopoderoso, eso es nuestro anhelo y por ello, Señor, ayúdanos a interesarnos y recibir, Señor, los recursos para ello. Que todo esté en tu palabra. Confiando en ello, te damos muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por indicarnos todas las habilidades que tú nos diste y que no hemos perdido con la caída, pero hemos sido inconscientes de ese mundo. Y a medida que la palabra sale, nos está mostrando nuestra verdadera identidad y nos está conectando con nuestra verdadera existencia, lo que somos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Quisiera leer un párrafo del mensaje. Los 6 propósitos de la visita de Gabriel a Daniel. Dedicado el 30 de julio de 1961. Dios entró al santuario que iba a ser ungido y el pueblo se lo estaba dedicando a él para ir a adorarlo allí. Así que no dice que es para ungir tu santo lugar, sino para ungir el lugar más santo. Y sabemos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. Y la unción será sobre la Nueva Jerusalén, que desciende de Dios del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Aleluya. Y esa unción recibimos por medio de su palabra, porque el lugar donde Él mora no son templos hechos de mano, son aquellos templos que fueron preparados desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ahora podemos darnos cuenta por qué se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aleluya. Porque sus hijos están aquí gozándose, alabando por la palabra. Aleluya. El pozo del abismo ha sido abierto, pero también ha descendido el cielo. Aleluya. Para darnos victoria en ese mundo invisible. Aleluya. Con este canto nos preparamos para salir de este lugar, no de su presencia. Aleluya. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. A las trompas abierto, los 7 cielos revelando los detalles del ataque de dragón. Por igual como en los días, vuelve, podamos luchar y vencer. A los abierto, los 7 cielos revelando los detalles del ataque de dragón. Por igual como en los días. Yeah!
ello. Seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico. El ataque del dragón, hoy igual como en el día. Ese rey.
Aleluya.